Hola chicos, bienvenidos, bienvenidos un día más. Al fin puedo arrancar, menos mal, casi arranco, chicos, bienvenidos. Vale, ¿me escucháis? Por favor. ¡Ojo! Espérate, espérate, espérate. Retro, muchísimas gracias, bienvenida, muchísimas gracias también. Esos dos mesazos, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Espera, 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 espera. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí me veis, aquí me veis. Delta, bienvenido, ¿qué tal estáis? Madre mía, ya casi, casi abro yo directo hoy, casi lo abro. No sabéis los problemas técnicos que acabo de tener yo en un segundo. No me iba Twitch, de verdad. Retro, muchísimas gracias, gracias por esos dos mesecitos ya, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Espérate, espérate, a ver si puedo poner la alerta, que la veáis bien, porque claro, a ver... Aquí está. ¡Ay! Que pica la ley. Vale, chicos, ¿veis el stream? Va bien porque... ¡Buah! De verdad, estoy que... Vamos, casi tiro el ordenador por la ventana. Casi lo tiro. A ver si le doy así. Debería de verse otra vez la alerta. ¡Ahí está! Retro, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Dos mesecitos ya, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Buah! De verdad. Ay, chicos, yo también os he echado muchísimo de menos. No sabéis, de verdad, estos días han sido... Mira, para mí han sido una locura. He encontrado... Bueno, he encontrado. Al volver a mi pueblo, ya sabéis que yo estuve fuera por trabajo. Estuve un año. He vuelto aquí. Y resulta que me llamó el jefe que yo tenía el año pasado, que estuve haciendo muchísimo en granjas, escuelas. Pues, Mois, bienvenido, ¿qué tal estás? De verdad que está... Bueno, ¿qué tal estáis todos en general? Contadme, de verdad, porque estáis... Y yo estaba pensando, de verdad, quiero hacer directos, quiero hacer directos, quiero hacer directos, pero es que, de verdad, me llamó mi jefe del año pasado, que todavía se acordaba de mí en los campamentos de verano, y hemos tenido dos semanas, estas dos semanas de mayo, que hemos visto a los padres... bueno, no sabéis el lío. ¡Uy, Delta, te duele la espalda! ¡Buah! Te entiendo, Delta. Yo desde siempre, mira que tengo 29 años, pero yo desde siempre a mí me duele un montón la espalda. De hecho, yo creo que... ¿qué tenía yo? ¿Qué tenía yo? Bueno, la espalda desviada yo lo tengo desde siempre. ¿Cuánto tiempo? Sí, la verdad, y os he echado muchísimo de menos. No sabéis lo que yo quería de decir. Ay, tengo aquí los ordenadores, tengo todo. Quiero hacer directos y no poder porque, chicos, de verdad, no sabéis cómo he vuelto yo a casa. Volvía, me iba a las 7 de la mañana y volvía a las 9 de la noche. ¡Oh! Mois trae cosas nuevas y buenas, por lo que se ve. Trae noticias muy buenas. A ver, cuéntanos. Bueno, una taza de ¡buah! Tienes que tomarte de vitamina C, Delta. Yo, Yo me he tenido que tomar durante dos semanas, he estado un café. He tenido que tomarme... Siempre me tomo uno, pues me he tenido que tomar dos para aguantar toda la semana, sobre todo con los padres, que es que son... Hay veces que los padres, hay muchísimos padres, no sé si lo sabéis, que te dejan, venga, and con mis hijos, vamos a hacer en la granja escuela, hacéis todo lo que queréis con ellos, que se lo pasen bien, y otros es, tienes que hacer esto, mi hijo lo otro, mi hijo no sé qué, mi hijo no sé cuánto, y claro, y vosotros no sabéis, yo no sé si sois alérgico a alguno, pero también eso... Hoy Delta, 29 años, 29 años, 29, sí, 29 años ya, y ahora dentro de un mes, 30. ¡Ojo, que Mois tiene novia! Pues, encantada, de verdad, encantada, y que te lo pases muy bien, que seas muy feliz, Mois, de verdad, muchísima, muchísima felicidad para ti. Bueno, no te preocupes por la taza de vitamina C, ¿sabe? A jugo de naranja y sabor a pastilla. Vale, bueno, entonces Delta, entonces está bien. Entonces sí, eso es a vitamina, sí. Arus, bienvenido, ¿qué tal estás? De verdad, madre mía, os he echado, de verdad,
Os echo bastante de menos, porque yo antes sé que dije que íbamos a estar justamente por la noche, pero sobre todo a las 7, pero es que no puedo aguantar, es que no puedo aguantar ni a las 7 ni nada. Y hoy que es jueves, que hoy vamos a jugar a Phasmophobia. De hecho, mirar aquí el juego, ya lo tengo ya abierto y vamos a jugar con varios. Vamos a jugar con Niri. Vamos a jugar con Nacho y vamos a jugar con Lady. Creo recordar que eran ellos. Porque hoy la verdad es que nos han apuntado muchos para jugar justamente a la Among Us. Y como también ya sabéis que es tradición, que somos varios que estamos jugando, pues lo hemos hecho. Lo hemos hecho. De hecho, voy a poner un tweet precisamente que estamos en directo. Porque siempre se me olvida, chicos, ¿eh? Se me olvida. Anteayer mis padres compraron un cerdo, se llama Polo. ¡Ay! ¡Ay, pobre! Le tendré que decir adiós. Ay, a mí, a ver, os digo una cosa. A mí, cuando la gente compra un animal para después, al poco tiempo, comérselo, no me suele gustar. Pero bueno, para gusto los colores en este caso. Ya sabéis cómo son la gente. De verdad. A ver, ¿estoy escuchando a la gente o no estoy escuchando a la gente? Sé que hay. Ah, vale. Vale, mira, Niri está ya preparada. A ver, ya sé. Pa, ostras, creo que también Niri está teniendo un poquito de. Vale. Es que estoy también estoy leyéndoles, chicos, porque. Oye, hacía muchísimo tiempo. Vale. Ok. Estoy con dos cosas a la vez, chicos. Estoy mirando. Madre mía. Menos mal que tengo. A ver, no es que tenga dos pantallas, pero el ordenador que tengo lo tengo ahí. Vale. Pues entonces nos vamos aquí. Aquí estamos. Vale. Vale, estoy en el Discord de Lady ahora mismo. Ok. Todo está bien. Todo. Ay, espérate, que me acabo de dar cuenta, se te echaba de menos. Ay, Retro, que no. Ay, no sé cómo se me ha Pero pasado eso. con amigos jugamos al Pacific, nos pasamos gritando como locos. Estoy escuchando a Lady. Ese también es un. Dicen que también da mucho, mucho gago. Vale, a Hola, ver. mi corazón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Un Misty no, porque para mí segundito es y la misma ya os dejo personaje. ya ¿Cómo estás, todo. corazón? ¿Qué Madre mía, tal? ¿cuánto tiempo sin hacerlo? Y se nota, ¿eh? Se nota bastante. A ti Estoy tampoco te rodeada de gusta. misterio, de. Delta, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? No, no se puede hacer otra cosa. Siempre, siempre es ¿Y si así, va? pero bueno. El caso es que por lo Ah, menos el animal no se se lo ve en pase bien. directo. Vale. Un segundito, me voy a desmutear ya porque no sé por qué no me deja desmutearme. A ver. ¿Por qué no En me la deja casa. desmutearme? Dame un momentito. Está lleno. Muy Delta. Ni por el móvil, ni por Mozilla S, ni por internet normal, o sea, ni por la aplicación de Twitch, Hola, ni por nada. chicos. Todo raro. No sé si es de Twitch o qué, no tengo ni idea. Espérate, que están hablando, no sé qué estén hablando. Hola, chicos. Lady, ¿estás por aquí? Sí, estoy aquí, estoy aquí. Ah, vale. Que Que. a Nacho no le funciona la aplicación de Twitch y no me puede ver, no sé por qué. Está un poco malo y Twitch, ¿eh? Casi, casi arranco yo el directo. Me ha tocado hacer directo a través de transmisión no sé cuántas veces. Si no lo he hecho 3 veces, no lo he hecho. Vamos, he mareado a mi gente, la he mareado un montón de veces. De verdad. Casi abro yo directo. Pero es que es una cosa muy rara. Sí, demasiado, ¿verdad? A ver. Y es que aún encima me pone que la conexión es excelente. Estoy aquí hablando con la gente, pero estoy también aquí mirándote y es que no, no puede ser, es que no va. A ver, pero a mí me funciona bien el Twitch. A ver, a mí ahora parece que sí.
A mí ahora parece que va bastante bien, que lo he conseguido, he quitado la latencia, le he puesto baja para ver si así me iba mejor, porque es que iba fatal, ¿eh? Ay, güey, pues es que no lo entiendo. Oye, por cierto, llevo por lo menos 2 meses sin jugar a Phasmophobia y sé que han puesto un montón de cosas, ¿eh? Veremos a ver. Y sé En que cambio, hace un montón de tiempo que no te vemos por aquí, Naida, que ya nos tienes abandonados. No, bueno, os he echado muchísimo de menos. No sabéis lo de menos que os he echado. Porque Ay. he estado 2 semanas, sobre todo estas 2 últimas semanas, ha sido. Voy a trabajar en una granja escuela y ha sido frenética de hablar casi todos los días con un montón de padres. Claro, y los padres, mi hijo es alérgico aquí, mi hijo es alérgico allá, mi hijo no puede hacer esto, mi hijo no puede hacer lo otro. Ya. Uff. Y claro, y hay algunos que te dicen, sí, tú haz lo que quieras con mis hijos, tú vamos a hacer lo que quieras. Y otro es, mi hijo no puede hacer esto, mi hijo no puede hacer lo otro. Es así. Así que ahora estas 2 semanas ya hemos hecho un poco ya tranquilidad y ya me permiten ya. Porque demasiado, ha sido demasiado la semana esta. ¿Y qué tal vosotros? Bien. Bueno, bien, sí. Mal. Oye, ¿y eso que la gente no se ha apuntado a la mon ni a nada? Es que últimamente somos muy pocos, muy pocos. O sea, el otro día estuvimos jugando con 5 o 6 personas. Y hemos estado. Bueno, yo el otro día dije de en vez de hacer Among, ¿por qué no hacemos un servidor de Minecraft? Vale, yo me apunto. Lo que pasa que Niri no tiene el juego, le tenemos que esperar a Niri que se compre el juego y Alvar creo que tampoco lo tenía, me dijo. Creo que. Ay, no, no sé, no sé, seguro. Nada, nada, no te he dicho nada. A ver, pero Entonces, está pues el Launcher Fénix. Los ha. habría que hablarlo con todos y quedarnos así para hacer un servidor así. Con mods o con así que sea chulo, no Sí, sé. sí. Sí, a ver, porque yo estoy haciendo. Quiero hacer una serie en directos y me está dando una pereza yo sola con Minecraft. Porque Ya, si es que no, es si eso. yo sola es solamente de construir y como que un poco patata en ese sentido. Yo tengo que destruir la casa de alguien. Tengo que coger TNT de alguien. Si no, no vale. No, no, Uy, cuidado con es el TNT, broma, es ¿eh? broma, es Cuidado broma. con el TNT, que el TNT lo caga el diablo. Oye, ¿tú sabes qué me pasa a mí con el TNT? Hice una trampa, hice todo lo del TNT, hice todo. Y después resulta que cuando la dejo toda la trampa, resulta que no iba a la TNT. No iba. Bueno, no iba. Que hice mal la trampa. Y yo, estupendo, Naida, eres la mejor. Y aún encima le regalé. ¿Cuánto le regalé? Porque puse TNT bastante, ¿eh? Puse un montón. ¿Cuánta puse? No sé si puse 15, 15 de TNT, pues se quedó todas las 15 yo. ¡Ay, no he flotado! No he hecho nada. Y es que aún encima se lo hice. Sería como una casa, por eso llego un poco tarde. ¡Holi! ¿Qué tal? Y ¡Hola, Niri! ¿Qué tal hola. estás? Bien. Bien, ya Menos mal que lo han de. solucionado para antes de las 6, ¿eh? Nacho no. Dice que Nacho no me ve el directo. Dile que le dé a F5 porque a mí con Ono ya me va. Hola, Alexi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me silencio un momentito, ¿vale? Que voy a contestar que me han escrito por el chat. Un Vale. segundo, Yo ¿eh? mientras tanto os cuento. Pues ha sido una tontería. A ver, ¿qué me dice Delta? Que es que estoy aquí, estoy viendo el mensaje y me está entrando que no le estoy contestando a Delta. Bueno, a Delta y a todos los que me digáis. ¿Sabes, Maida? En unos días fui al supermercado y fue un día muy ajetreado. Bueno, Delta, imagino. Y con tu dolor de espalda y el frío, que, ay, hace frío en tu. ¿Dónde vives ahora? Buah, no encontraste taxi. Imagino, pues mira, aquí ahora en la parte del Mediterráneo hace una calor tremenda. Muchísimo. Celebres ya. Cervezas. Uy, Horus, no sabía que habías puesto. Ya que eres feliz, eso es. Hay que ser felices, chicos. Hay que hacer felices. Si no, ¿qué va a pasar?
Te quedas ahí sin nada. De hecho, un segundito. Puse aquí. Vale, un segundo, chicos. Os voy a mostrar a ver si me deja. A ver, había una cosa. Puse un juego. A ver si lo tengo. Alertas, barra, cha, Puse uno de monedas. Esperad un momento. Aquí, moneda. Vale. Y lo voy a probar ahora. Coin. Si yo pongo coin, supuestamente sale una moneda, pero no me sale la moneda. ¿Me estás diciendo que no me sale la moneda? ¿Me estás diciendo que no me va a salir la moneda? Sí, Horus. Yo celebro que soy feliz. Soy ahora mismo feliz. No me aparece la moneda. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte me parece! Bueno, pues no pasa nada. Ya sabéis que están los comandos también para que os salgan por si queréis. Vale. Ahí está. Por cierto, el desafío del sorteo de los 10 cofres vamos en un 27%. Ahí lo tenéis. Yo solamente lo digo. Si queréis el sorteo, estamos a puntito a puntito. Vale, chicos, vamos un momentito a escucharlos a ellos y vamos a ver si jugamos a pasar miedo. Chicos, ya estoy aquí. Oli. Oli. A ver. ¿Estáis listos a pasar miedo? Porque creo que van a abrir puertas ahora a los fantasmas. Creo que las abren. ¿Cuántas Ahora ya les abren abren. puertas? No sé, creo Pues cuando que... entre. Pero, habla, habla, habla. Cuando entres en una habitación, entonces quédate como si estuvieras sosteniendo la puerta, no la sueltes. Sí, 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 Funciona, ¿eh? sí. Sí, Sí, lo que pasa sí. es que si te escondes. Sí, a mí me funcionaba en la beta, por lo menos. Me abrían la puerta y Y... yo la cerraba. Sí, Todo el rato. yo también la he cerrado, ¿eh? Más de una vez. Sí. Me abrían la puerta y yo, Yo ¡digo recuerdo que había no! muchas personas gritar bien feo. Sí, es que es normal, Alexi. Es que es en plan de tío. Hay mucha gente que vive de esto. Y hay gente que simplemente le gusta. Es en plan de no tengo mi diversión de todas las tardes o todas las mañanas o lo que sea. No puedo ver Twitch. Y la gente que dice que está emitiendo sin verse a sí mismo. Que es en plan de no puedo ni siquiera ver mi directo a ver si va bien. Eso es verdad. Yo Es he una estado. putada. Yo no podía, mira, si no he Uy. abierto 3 veces el directo, no lo he abierto hoy. No Espera, que me tengo esto. iba. A mí no me iba. He mareado un montón de veces a la gente. No me extraña. ¿Dónde tengo el Game Capture? Oye, soy nivel 140. No, no me lo esperaba. Pero Yo no no tanto, tengo por eso no lo dinero. pilla. Soy pobre. A ver si lo pilla. Sí, lo pilla, ¿no? Lo estáis En viendo. general. ¡Hola! Oli, ¿qué tal? A ver, ¿Cómo ¿qué te pasa? estás? No me deja hacer nada, no me deja ver nada el directo, no sé por qué. ¿Me has escuchado lo que estaba explicando? He hecho de todo ya. He cambiado de internet, del Mozilla he cambiado a otro y nada, ni por el móvil ni por ningún lado. No, es que no te va a dejar si la conexión es de España. Está un poco Tal cual, fatal, ¿eh? ¿eh? Está Es fatal tal hoy. cual. Entonces, por eso tienes que usar un VPN. Opera y Chrome tiene extensión para VPN. Y el Opera lo lleva incluido. Es simplemente activarlo. Pero es que yo lo tengo sin un VPN y a mí me va Sí, bien. pero porque hay algunas operadoras que no han hecho el bloqueo en ningún momento y hay otras que lo han quitado. A mí me lo han puesto y luego lo han quitado. Pero ¿y todo Por esto por ejemplo, qué? ¿Esto por qué? ¿Qué ha por el pasado? fútbol. No me fastidies, ¿es todo esto No, mira, por el fútbol? te comento, es como decir que es un poquito así, ¿cómo se dice? Es estirarlo un poco. Pero hace unos años Telefónica compró los derechos del fútbol de pago. Que sabéis que hay fútbol que Sí, se pone en eso la televisión sí. pública y hay fútbol de pago. Vale, pues resulta que a la vez que compró también esos derechos, compró los derechos de decirle a todas las operadoras de Internet, tiene una orden judicial, no es que la comprara, tiene una orden judicial para poder mandar a esas operadoras, es decir, bloquear estas páginas que están emitiendo contenido ilegal. O sea, contenido del que no tiene el copyright. ¿Cuál? Sobre todo fue por el fútbol. Tal cual. Vale. Fue para cargarte a Hoja Directa, que era quien emitía todo lo que hacía esto de España y la selección de España y muchas cosas más. Entonces, ¿qué pasa? Que les han seguido saliendo denuncias de operadoras
Bueno, pero verás, no. Les han salido siendo denuncias de webs que acaban en .tv, hay un porrón, que emiten ilegalmente contenido que no tienen, del que no tienen el copyright para emitirlo. Vale. Algunas compañías le han quitado el ban ya, sí, exactamente, pero Movistar se lo están pasando por el forro, no sé ya. Pues a lo mejor... Movistar, no sé. Cari. Sí, ¿no? Puede ser. No. Pues ahí es de Movistar y dice que a ella le va a trompicones con el VPN, pero le va. Yo soy de Definet World. Pero ya te digo, a mí me ha costado horrores. Yo soy de Timofona. De Timofónica. Timofónica. Vale. Aquí también le llamo Vodafone. No, no, de Vodafone. De Timofón. De Yo tengo Ono, yo no dependo de Vodafone porque la compro y ahora ya me va. Pero claro, son... Sí, la compró, pero tiene sus propios servidores aparte, o sea que igual. Y eso. Así que nada, de momento. A ver. Y piden cada persona que se queje. Y piden a cada persona que se queje todos los datos de la línea: nombre de titular, DNI, móvil, resultados de Ping, Tracer. ¿What? Que no los necesitan porque ya los tienen, ¿no? Sí, supuestamente los deberían de tener. Estoy leyendo el chat. Pues sí. Oye, ¿vamos a jugar ya Farmofobia? ¿Vamos a pasar miedo? Sí. Yo tengo ganas de pasar miedo, ¿eh? Os he dicho ya hace un rato que tenéis el código en general. Vale, voy. Ah, perdón, sí, vale. Aquí... Bueno, eso no se va a aplicar. Perdona, espera. Entonces voy a cambiar la pantalla. Pues es que como ha pasado esto, pues estamos todos hablando. Sí, no, sí. Pues no te preocupes. Vale. Pues ya lo soluciono yo. Hoy qué lento me va el Discord. Ay. Y no eso, mírate a ver, es lo que te estaba diciéndote, mírate a ver si tienes Chrome o tienes Opera. Uno, puedes bajarte la extensión. Pues tiene una extensión de VPN. Busca VPN, la extensión de Chrome. Y mira, es que yo en Chrome no lo tengo, o sea que, bueno, no lo tengo, entonces no sé cómo va. Pero no sé seguro que hay algún. ¿Dónde lo busco? ¿En extensiones? Sí, hay una extensión para Chrome. ¿Que no es extensión? Sí, bueno, eso ya lo he leído. Ay. No me va. Pero es una putada. ¿Es de Europa? No sale nada, ¿eh? ¿No? A ver qué busque yo mientras estáis poniendo. Bueno, igual pongo cosas. Me pone que no existe. ¿Es de Europa? Es Europa, sí. No. ¿No? Siempre. ¿Unirse a una sala privada? Y estará con la beta a lo mejor, ¿no? Ah, yo le he quitado. Porque he preguntado antes. Me dice que no existe. Estás en la beta. Ah, había actualización, creo. Mira, a ver. Estoy en la beta, sí, estoy en la beta. Tengo la beta. Ay, que habéis puesto de todo y intentando añadir cosas y no podía. Ya... Ahora entiendo. Naida, quita la beta. Quita la beta y entra. Vale, esperarse. Madre mía, menos mal que estamos en directo y siempre son los problemas técnicos. Mientras tanto. Ay, de verdad. Sí. Voy a ponerme el estrefén porque me noto la voz ya un poco ble. Es que voy a estar hablando ahora tantas horas. Yo siempre me pongo la beta para las últimas actualizaciones para ir probándolas. Espérate que no sé cómo quitar la beta. Actualizaciones. Beta, aquí. Quitarla desde la biblioteca de... Ninguna. Sí, ya. Vale. Ya está. Ahora se está actualizando el juego. ¿Me estás diciendo que ahora se está actualizando? ¡Ay! Bueno, no pasa nada. Paciencia. Menos mal que no es grande la actualización. Vale, un 8% ya. Vamos bien. ¡Ay, por Dios! Por cierto, tengo unas ganas de coger a Jimmy que no sabéis. ¿Pero ahora estás con Jimmy, hija? Ahora estoy con Jimmy. Madre. Es que son... Madre mía. Estoy ahora con el director Herbie. Que yo, para mí, Jimmy no está bien de la cabeza. Y creo que es... El que nos está golpeando, creo que es el mismo payaso. Ya está. Creo que me han desconectado los auriculares y yo en plan, ¿qué pasa aquí? No se le oye, no oigo a nadie. ¡Eso ha sido Jimmy! ¡Ha sido Jimmy! Hoy estás con problemas técnicos todo el rato, ¿eh? Sí, sí, estamos todos con problemas técnicos, ¿eh? No, no me lo creo. Espero que ya se paren. Mira que lo había actualizado todo, lo había preparado todo, todo esto con tiempo. Y ahora resulta que, ya te digo, para abrir stream lo he tenido que abrir 3 veces. 3 veces. Wow.
¿What? ¿En serio? Sí, 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 ha sido una cosa de... Pero vamos a ver, no puedo abrir directo. Sí, iba a abrir directo a las 5. ¿Y cuánto tiempo llevo ahora en directo? ¿Cuánto tiempo? A ver. No sé, creo que has empezado a las 6 casi en punto. Llevo media hora, pues media hora llevo intentando el directo. Esto es increíble. Vale, vale, ya estoy entrando al juego. Lo veo. Y llevo desde las 5 en el ordenador. Bueno, desde las 4 y media. Sí, sí, yo estaba mirando el tweet, digo, a ver si están ahí ya en streaming, como sí, siempre hables antes. Sí, cuando... Y así la veo un rato antes de esto. Bueno, te dejo de fondo y eso. Pero sí, cuando... Cuando hago siempre con vosotros, siempre me gusta empezar un poquito antes para no empezar solamente a jugar y ya está. Siempre me gusta pues hablar con el chat y estar ahí. Vale, ya lo tengo. Y esta vez es que no he podido hacerlo. Ay, voy a poner un contrato, a ver. Vale, ya estoy. Vale, gente, que ya estoy. Tenemos una casita, tenemos un colegio o tenemos un asilo. A ver, yo empezaría un poquito ahora que llevo tiempo sin hacerlo. Bueno, vamos a calentar con una casita. Eso es, primero una casita y después ya nos vamos ya a lo loco al asilo mismo, que es... ¿Cuál era el peor? Creo que el peor para mí era el asilo. No sé. El peor es el asilo. Yo para mí creo que era el asilo, porque aún el... La escuela se orienta bien, pero el asilo, fatal. El asilo para mí es todo igual. Vale, ¿habéis metido todo o meto algo más? La cárcel solo ha hecho dos veces. Sí, sí, yo he intentado meter algo y no me han dejado. Estaba ya todo completo. Pero hay dos linternas. Ah, hay cuatro linternas potentes. Sí. Bueno, espérate, que si quiero meter yo algo tampoco es que tenga mucho, ¿eh? No, es que de todas maneras, que no hay ya nada más que meter. Vale, vale. Está todo Naida, 140. Dale a preparar y vámonos. Sí, fue cuando me dio que me quedé pobre cuando empecé directamente. Empecé a jugar. Pero de repente me quedé sin. Vamos, que perdí a todos. Los fantasmas me encontraban en las últimas actualizaciones. Y era fatal. Y yo, pero es que no puedo. O sea, que me he quedado pobre. ¿Acordáis? Y de todo. Si han puesto lo de la beta, acordaos que el fantasma se acuerda de dónde os habéis escondido la última vez y os va a buscar ahí directamente. Sí, sí. Hay que esconderse en distintos lugares. Cada vez en un sitio. ¡Oli! No sé qué personaje llevo. El mismo que yo, creo. Ah, sí. Eso es gemela. Hola, gemela. ¡Oli! Muchas gracias. Mira, ¡Oli! A mí no te puede ver desde el móvil y a mí no me deja. ¿Y? ¿Qué cosa? ¿No has hecho lo de la VPN? Bueno, ¿Nos vamos a mutear por Discord y hablamos por aquí, por la radio o no? No, da igual. Vale, bueno, si grito, lo siento. Mira, mucha es morada. Bueno, Rosita. Yo si grito, lo siento. Colores. Espérate que yo no he entrado aún. Que siempre la primera me cuesta mucho entrar. Ya te digo, Cari, sí. No te preocupes, si hay algún percal, ya baneo yo hoy. ¿Tiene mucho lag o qué? ¿Le veo mucho lag? ¿A quién? A mí. Ahora. Estoy mirando mi directo. A ver, yo por ahora voy bien. Me he bajado la latencia, ¿eh? Eso sí que lo he tenido que hacer. Yo soy roja. Ah, vale, pues es que el primero te sale rojo. Es que a ti mismo yo creo que te ves rojo. Sí, pues a ti sí. Te veo moradita, Lady. A Nacho lo veo verde y a Naida azul. Vale, los fusibles están en el sótano. Sí, lo veo como... Madre mía, hay que obtener un fantasma. ¡Buah! Sí, tiene que apagar una vela. A ver, el detector. Voy a bajar de ya porque me va a pegar un chillillo que me va a dejar sordo. Sí, lo admito, vale, lo admito. A ver, ¿qué cojo? Que es vale. Creo que tengo muchísimo lag en el directo. Lo que pasa es que aquí no estoy usando botones. Vale, vale, vale. Son pruebas fáciles. Cari, ¿dónde estás? ¿Ya te has pirado? Estoy dentro de la casa. Joder. ¿Ya estás dentro? No, solo, ¿qué llevas? ¿Qué llevas? El MF. Pues nada. Vale, llevo yo termómetro.
A ver, ¿qué cojo yo? Vale, que estoy yo, el libro es de que escritura. Yo termómetro y Spirit Box, ¿vale? Tenemos MF5, chicos. Vale. Ya, pues entonces el MF no hace falta cogerlo. No. El armario de aquí de la entrada. Me llevo una cámara de vídeo. Vale, yo llevo la Spirit Box. ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué socorro? Voy a encender la luz, ¿vale? Vale. Con vuestro permiso. ¡Uy! Espérate, que hay cero. ¿Por qué me pone uno? Me pone uno, siete. Ay, yo soy idiota y no cogí una. ¿El armario? El armario. Sí, a mí también me ha puesto cero, ¿eh? Me ha puesto cero. Tengo mucho lago, ¿qué? Porque el juego se me ve bien jugando yo, pero creo que en el directo lo veo con muchísimo lag. Ahí. Me está diciendo que no se ve la luz. Encenderme la luz, por favor. Vale, esta no es. Es esta. A ver, Niri, un momento. Se hago fuera de mí. ¿Qué le hago para, dame la para luz, que no tenga tanto lag? Menos cero. Menos cero. Menos cero con dos. Me da bajo cero. Me da aquí, ¿eh? Aquí. Está en el armario, Niri. Sí, 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 está en el armario, está aquí. A ver. Está aquí. A ver, a Niri. Poner bajo cero, ¿eh? Ah, mira, 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 mira. Tenemos huella. Entonces tenemos dos pruebas. Sí, se te ve un poquillo con lag. Sí, ¿verdad? ¿Qué le hago para que no tenga tanto lag? ¿Te has bajado la latencia? ¿Cómo se baja la latencia? Espera. Toma, coge. Esto se nos juego, me pongo a apagar. Ay, que no puedo coger. No veo la huella. Está justo en. Apaga la linterna. Muévela un poquito para la izquierda. Para tu izquierda. Y temperaturas también. Un poquito más. No, no, yo tú no, la luz. Es que no veo la. Ahí. A ver, para hacer una foto óptima de una huella, primero tienes que apagar las luces. Eso para empezar. Ya está. Ahora haz la foto. Vale, ya la tengo las huellas, ya la he contado. Y de tres estrellas, soy una crack. Muy bien. Y no se ve. Entonces tenemos MF5. Es una bomba. ¿Se comunica con todos? Que ya está, Naida, vámonos. Ah, ¿pero qué es? Una machine. ¿Qué es? ¿Cómo le bajo la latencia, David? ¡Socorro! ¿Desde lo ves? Hay que hacer las misiones. A ver. Es una avance. De opciones. No, aquí no, tiene que ser fuera. Vale. Vale, pero el avance. ¿Me espero acabar la partida y entonces puedo bajar la latencia? Creo que sí, que puedes bajar un poco los gráficos. Vale, pues ahora lo miraré. O a lo mejor si tienes algo abierto, ciérralo. También. Si esté en segundo plano o algo. A ver si apaga la vela. Pedazo. Es que pasa, que nos va a tocar. Hola, Lea, ¿qué tal estás? Uy, el robo ovejitas ha dicho estira. Yo sabes que me asusto cuando. Yo, sobre todo me asusto cuando me hace el. Ese. Sí, a mí también pero no nos ha marcado, no ha hecho nada. A ver, ¿qué pasa? ¿Que lo tenemos que llamar? Madre mía, el Fasmo. Consumo de energía muy alto. ¿Qué falta? Apagar la vela. No, nada más falta apagar la vela, ya está. Cuando apague, ¡ay! Pues no vamos. Pero bueno. Ya me ha asustado. Fobia, ¿eh? Lo demás tiene todo consumo de energía todo, bajo, chicos, moderado. ¿Estás aquí? Bueno, pues ahora cuando. Entra, es que desde aquí no me deja porque lo digo. ¡Haz ruido! ¿Ya? ¡Apaga la vela! ¡Apaga la vela! ¡Socorrito! Ya está todo. Ya nos podemos ir. Vale, vale, vale. Me ha hecho caso. Ahora cuando eso, salgo de la partida y miro a ver lo de bajar los gráficos. Oye, qué partida más rara. ¿Hola? ¿Pero por qué ha sido súper rápido? ¡Qué partida más rara! Yo, Alea, yo estoy cagada de miedo. Tranquila, a ver ahora si lo puedes solucionar. Sí, ahora miramos a ver. Vale. Sabéis que no hemos encontrado el hueso, ¿verdad? Sí, pero yo creo que os he dado prisa yo sin querer. A ver, opciones. Ay.
sí. Ver si la puedes bajar un poco. Sí, Alea, estamos completos, estamos completos. Madre mía. A ver, así. Me resulta muy raro. Ha sido una partida muy rara. ¡Uepa! Pues partidas así tengo yo, porrones. De entrar, llegar las tres pruebas e irnos. Pero es que ha sido muy rápido. Yo no había hecho que estaba tan rápido la partida. No sé. Yo lo veo. Apuesto que ¿lo tienes en modo ventana? Sí. Madre mía, qué ricos que sois todos. Qué ricos que sois todos. Yo solamente tengo todo uno, excepto el crucifijo que tengo dos cámaras de fotos y tres pastillas de cordura. Vale, ahora me lo he bajado un poco. Pues yo tengo 70 de cada. O sea, el CPU, ¡ostras! El CPU está usando el 12% del CPU, que estaba usando antes el 30%. ¿Sabéis? Y el consumo de energía ha pasado de muy alto, ahora vuelve muy alto. Pero por lo menos estaban alto. Estáis fusionados aquí los dos, ¿eh? Una cosa muy rara. Pues ya me voy. A ver, bla, 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 bla. Ahora que no estoy moviendo nada, por lo menos la cámara se me ve bien. Porque es que me lagueaba hasta la cámara. Sí, sí, te estaba viendo. Vale, pues vamos a probar así. Y si no, en la otra partida vuelvo a salir y vuelvo a mirar a ver... ¿Por qué no puedo soltar la pelota? Mira, tienes a 10. Bueno, yo tengo un montón. Yo tengo un poco, perdón. ¿Por qué no puedo soltar la pelota? ¿Qué pasa? Es con la G. ¿Ahora? ¿Y dónde está la pelota? El contrato. Bueno, vamos a hacer otra casa porque a la Naida le ha sabido a poco. Le sabe muy poco. Tengo la sensación de que desde ahora estos días que hace calor, tengo el ordenador cerca de la ventana, le está dando un poco el sol y se calienta mucho por las tardes. Porque por las mañanas va mejor. Puede ser. Ven aquí, pelota. Lo malo es que no me lo puedo cambiar de sitio por el cable de internet. Bueno, podría ponerlo allá. Voy a dejar la pelota, da igual. Naida, vale, listo. Ah, vale, perdón, es que estaba con la pelota. Ya está, era yo la que faltaba. Ay, perdón. Mañana intentaré cambiarlo de sitio, a ver, que tengo un sitio que le da más luego lo aire acondicionado. Sí, mañana lo miro. A ver. No, vale, no, cordura, por favor. Por promedio de 25%, 60 movimiento y apaga la vela. Vale, Margaret Brown. Vale, tiene un poquito de lag, pero no tiene un lagazo impresionante. Vale, cojo termómetro y cojo Spirit Box por si hay que decirle algo, ¿vale? Perdona a la gente que vaya a marear, pero voy a mover la cámara bastante rápido ahora. A ver qué pasa. ¿Poneros la cámara de la cabeza? Sí. Me estás diciendo que no tenemos... Ah, vale. En el sótano están los plomos. Parece que mejor ahora. Vale. Vamos a mirar por aquí, a ver... No, es que yo no tengo ningún... Alea, yo soy 140, pero hace mucho tiempo que no juego. Uy, es la misma casa. Por aquí no hay nada. Yo te voy a seguir aquí. 4, estamos a 4, ¿eh? Yo voy a por las luces, lo siento, no puedo. Me da ansiedad si no enciendo las luces. Vale, parece que bien. Vale, ya está. En el salón, yo creo, porque está tirando platos por aquí. Salón 3. Cocina, perdón. ¡Uepa! Vale, acaba de abrir la puerta esta. Vale, pita. Vale, pues está por aquí, ¿no? Sí, está vale, por aquí, vamos a... Supongo que ya habéis visto todo. Vale, aquí me ha hecho un paso, ¿no? No, el hueso no lo hemos encontrado, Niri. Hueso lo tengo yo. Ah, vale, mes y medio. Vale, sí, Alea, yo también me lo pillé por Halloween. Pero yo me... Vamos a dejar aquí esto. Están las huellas, estoy oyendo pasos. Oli. Pues yo de tanta gente que hay aquí no escucho nada. A ver, ¿habéis dicho que está por aquí? Porque ¿se comunica con todos? No lo sabemos. ¿Estás aquí? El nombre. Aló, policía. ¿Estás aquí? Voy a por cámara. ¡Ah! No ha hablado. Ha dicho behind. Behind, está detrás de ti. Ya lo sé. Estaba detrás de mí. Sopla la nuca, sopla la nuca. Margaret, hazle. Vale.
Es que me he ido donde estaba la puerta. Y donde estaba la puerta ha sido cuando me lo ha dicho. Está detrás de mí. No veo huellas. Sí que hay, sí que hay. Pero no tengo cámara. Yo sí. Espera. Espera, voy. Ahí está. ¿Dónde está la cámara? Hola, ¿qué tal? Hola, Naya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy. Mira qué guay. A ver. Madre mía, ¿cómo está ahí la cosa? Vale, ve. También. Soy una crack. Las huellas ya las tenemos al 3. Yo soy la fotógrafa oficial, ¿eh? Pues sí. ¿Cómo es el concepto de hoy, Laia? No me ha pasado antes. Espíritu, espectro y poltergeist. Por favor, socorrito. ¿Tenemos huellas? ¿Tenemos algo más aparte de huellas? ¿También? Sí, el Spirit Box. Hay una rogue. Vale, por favor, dame luz. Beatbox también hay. Dame luz. Mira, estamos completos ahora mismo. Dame luz. Vale. Si da luz, no hace nada. Al principio un poco de lío porque estaba lo del error eso, pero al final guay. Habéis visto por qué era el error, ¿no? Y todo eso. Uy. Vale, voy a mirar orbes, chicos. Es aquí todos en el camión. ¿Estamos todos qué? Naida, apaga la luz. Estoy aquí, voy. Yo la apago, yo la apago. Que tengo que dejar esto. Espíritu, espectro, portero. Sí he jugado en la escuela. Sí, yo también he jugado en la escuela, pero es que... Bueno, la escuela me gusta más que la cárcel, porque la cárcel todavía no la conozco. Más que nada. Plomos. No, esas no es plomos, que te los voy a quitar. No, no te lo digo. Fantasma. No te los digo. Y aquí no están, están en el sótano. Temperaturas no, no me quiten los plomos. Mira en pie el encargo, Lady, con la verdad que mata a alguien. A mí, seguro. El encargo, Lady, con la verdad que mata a alguien. ¿Pero a quién quieres que mate? Si no soy yo el fantasma. Ya, claro, es verdad, es que es eso. No, todavía no hemos adivinado las cosas, ¿verdad? Nos falta... tenéis... Mirad a ver el libro, si ha escrito o algo. No ha escrito nada. No ha escrito. No, era escritura, orbes o temperaturas bajo cero, creo, ¿no? Lo adivinasteis. Uy, puede matar a gente, ¿eh? Vamos a ser buenos. ¿Sigo teniendo lag? O sea, es que he bajado los gráficos. Porque tenía un lag impresionante y parece que... No sé si sigo teniendo lag, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, voy para allá. Espíritu, espectro, portal gaze. ¿Cuáles son las...? Mirarlo. Espíritu, espectro... ¿Tenemos sensor? ¿Habéis puesto sensor? Vale, sí, lo he puesto yo el sensor. Vale, el portal gaze tiene que... los orbes, no, ¿vale? Claro, es verdad. Eso también lo hacía antes, ¿eh? Voy a intentar lo de la vela. Lo de la radio, pero... Temperaturas bajo cero no tenemos. Así que el espectro descartado también. Tiene que o escribir o orbes. ¿Habéis mirado los orbes? Pues ahora no veo nada. ¿Cómo se hace lo de la vela, por cierto? Tienes que encender la vela y dejarla ahí. Y la apaga sola. ¿Cómo se enciende la vela? Con el mechero. Es que nunca lo he hecho, o sea, no tengo ni idea. Sí, ya te va. Sí, el mechero lo tengo cogido. Pues enciende el mechero, deja la vela en el lugar con la F. Vale, okay. Ahí estamos. Es que no sé si son orbes o son luces. Ay, ver, gracias. Escritura. Vale. ¿Ha escrito? Vela. Sí, ha escrito, ha escrito. Vale, pues ya sabemos qué es. De mayor quería ser escritor. Vale, sí. hay que bajar la cordura, ¿eh? Un 25%. Sí. O sea, Spirit a la casa. Box. Pues es, lo que han de solucionar. Es un espíritu, por favor, porque... ¿Aló? Un espíritu, sí. Es un espíritu. ¿Quién tiene menos...? Lady, eres tú la que tiene menos cordura, pero hay que bajarle el promedio, ¿no? Hay que bajar el promedio, todos a la casa. Por un espíritu tendrá una reacción... ¿Ponemos sal? Un espectro tendrá una reacción tóxica al entrar en contacto con la sal. ¿Nos protegemos un poco a pesar para bajar la cordura? No, con que estés aquí dentro de la casa ya te proteges. Te baja. Mientras vaya... Espera, a ver. Me llevo un crucifijo.
Vale, lo has cogido tú. Y aquí me quedo para que baje. Si quieres te lo doy. No, 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 da igual, da igual, da igual. Toma, toma, te lo doy. No, 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 si, si da igual, si lo vas a poner. Si, si da igual. Hay un buque, si dejas todas las velas encendidas, se quema un poco el camión. ¿Qué dices? ¿Quién hay aquí dentro? Va, pero que van a salir la, las cosas. Yo. Ay, qué susto tierra, me has dado. Cierra, cataca. ¡Ah! ¡Que taca! No, entra, 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 entra. Tira, 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 tira el crucifijo, tira el crucifijo. ¡Tira el crucifijo! ¡Ahí! Sí, ¡corro! No abras la puerta. La abro. A Naida la pirómana le gusta eso del camión. No estoy en el camión. ¡Socorro! ¿Quién es la persona que está conmigo? No. Vale, Niri. Dios, 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 por favor. Hola, retro. ¡Ay, que está abriendo las puertas! ¡Cierra, cierra! Buenas tardes. ¡Ay! Buenas tardes. A ver. Bla, bla, bla. A ver, ahora por ahí. Ya no vola. Oye, y Nacho. ¿Y Nacho? ¿Nacho? Ah, yo, que me ha muerto. No era yo la que abría la puerta, era el fantasma. Yo la cogí y la volví a cerrar. ¿Habéis ya hecho foto al...? Luego ya la he cerrado. Luego ya la he cogido y la he cerrado. ¿Dónde está el cuerpo? Yo estoy dentro. Tenemos el 23% de promedio, ya lo hemos hecho. Ya podéis salir. Ya está, ya está, Cari. Espera, 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 que voy a hacer una foto al esto. Al... como ataque otra vez, yo no quiero saber nada. ¡Oh! Pisadas, pisadas, pisadas. Ya está. Una foto al libro ya, ¿eh? Sí, sí, le he hecho la foto al libro. Sí, 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 la acabo de hacer ahora. No me dejéis aquí, ¿eh? Por favor, os lo pido. Vente. Voy. Vámonos, vámonos. Qué malos que sois. Aquí estoy yo con el culo encogido y todos estáis fuera. Y yo aquí. Y yo aquí haciendo fotos a la sal, al libro, a todo. Del ordenador, o sea, de esto del Windows y ahora me deja verte. Ah, vale, mejor? Pues ya está. Espera, ¿qué pruebas tenemos? Que me falta escritura. ¿Cómo puedes pensar que yo iba a hacer un encargo, por favor? ¡Hola, Rogue! ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Estoy aquí pasando miedo. He quitado el Telegram para que me cargase menos el ordenador y no te leía. ¿Le das tú o le doy yo? A ver... Yo después que le dé quien quiera, pero que le dé a alguien. Oye, esto es muy fácil, ¿eh? Vámonos a... Vámonos al asilo o al otro sitio. Ahora, ¿no? Ahora una granja, ahora poco una granja. Ahora quiere lo fuerte. Ahora poco una granja. Así, poquito a poco, vamos subiendo. Hemos hecho dos casas, ahora una granja. Uf, no me sale granja, me sale colegio, prisión o casa. Bueno, pues... Vamos a la prisión. No, vámonos. No, no, vámonos al otro. Yo la he hecho muy pocas veces. O sea que, por favor, yo me voy a pegar a alguien. Posesión. Vale. A mí me da igual, a mí me da igual. Yo a lo loco, vámonos. Yo ya estoy preparada para todo. Ya he regalado todo. Pero, Cari, déjame poner a mí también alguna vez cosas, que yo también tengo pasta. No nos deja. No, así es para que tengas más. Ay, por Dios. Vale, en prisión, ¿qué lo hacemos? ¿Con pareja? ¿Vamos solos? Yo necesito Rogues, porque me pierdo. Sí que he jugado, sí que he jurado, pero... No lo he hecho más. Pero fatal, ¿eh? Pero fatal. Lo paso fatal con este juego. Tocará ir... A ver, a mí me da igual. Me da igual ir juntos que separado. ¿Qué clipeo? ¿Qué me ha salido? ¿Y queréis ir podéis las tres juntas y yo voy solo? Cari, a mí no me hace falta. ¡Ojo, Rogue! De verdad, yo, ¿eso qué es? Muchísimas Naida, gracias ir por conmigo? El Prime. Y estos dos que vayan solo. Vale, venga, voy contigo, voy contigo. Pero es que yo no me la conozco. Naida, ¿tú te la conoces? Creo que sí, creo que me acuerdo de ella. Mejor que yo, seguro. Creo que sí. Es que yo me vicié, pero fue... Lo he dejado un par de meses, pero sí, sí, sí. Voy contigo. Los dos... No, no Rogue, de verdad, muchísimas si gracias por juntas. Ese Prime, de verdad, muchísimas que gracias. Mechero huye.
Sí, sí, te ha, sí ha salido retro, la sí, le he vuelto otra vez a poner. Tintín, creo. Mañana traidor. Vale, vamos a ver. Fuero lo que queráis, tipo, por mí. El fantasma ahí durante, escapa durante la cacería. A ver. William Brown. Ese era hermano, sobrino, primo de lo que es del de antes. Vale, pero ¿cómo se comunica? A ver. No. Que no lo sabemos. No lo dice. ¿Quién lleva el MF? Yo he cogido uno. ¿Lo quieres? Te lo doy. Vale. Espera. Los dos que vais juntas. Vale, yo cojo temperatura. ¿Y qué llevas tú, Niri? El MF. ¿Solo? Y una cámara. Vale, pues yo cojo eso y ¿qué cojo más? Yo me llevo el... Vale, voy a coger el Spirit Boss, ¿vale? Espérate. Vale, me llevo el termómetro. Yo no sé ni para dónde tengo que ir. Venga, va. He subido para arriba, ¿vale? Vale, tú para arriba. ¿Dónde estás? Aquí, tú estás aquí. Deja las habitaciones abiertas, aquí. ¿Eh? Ay, espera, sí, aquí. ¿Habéis cogido la cámara de la cabeza? ¿Quién se ha olvidado? No. Sí, sí, sí. Vale. Ok, vámonos, Camela. Buah, dice que encendamos las luces. Sí, sí, para poner la temperatura normal. ¿Cómo? ¿Dónde tenemos que ir? Tenemos que ir para allá. Yo me voy para... A ver. Que no sé. Escuchadme un momento. Nacho se ha ido para arriba. ¿Derecha o izquierda? Me da igual. No, decir derecha o izquierda. Izquierda. Vale, pues yo me voy para la derecha. Vale, primera planta. Primera planta. Vale. Para arriba, ¿no? Que está Nacho. Vale. Primera planta. No hemos visto dónde estaban los plomos. Top. Es ahí, dicen que es aquí. Pero esto es 5. Yo tengo 5, 7. Creo que es demasiado, ¿no? Todavía, es que no sé si... No sé cómo va lo de temperatura ahora. Roga me está diciendo que es ya, pero yo creo que... La temperatura va un poco mal, la verdad. Se va sin mí. Pero si te has ido tú para adelante. No. ¡Ay! ¡Espera! Dime. Ah, no, era la luz. Ah, vale. 6. La temperatura va un poco mal. Sí, lo he hecho. La temperatura ya no es como antes, que antes te marcaba menos 10, o sea, te marcaba 10 y ya sabías que estaba ahí, pero ahora ya no, ahora te lo marca por todos los lados, así que... Sí, 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 es que... Tenías que esperar un poco dentro de una habitación para que no te empezase a... No es tan como antes. Ves, a mí aquí ahora mismo me marca 4. A mí también. Y aquí ahora me marca 7, es que... A mí 12... Ir para allá, para mirarlo todo. Arriba está limpio. Nosotros estamos en esta primera, pero tenemos. Nosotros tenemos que ir. No, por aquí no, Niri. Tenemos que ir por aquí. Sí, ya. Vamos a salir por aquí. Déjales que se quieran asustar. No, no, Retro, no nos queremos asustar. Yo no. Vale, como ella supuestamente se ha ido por aquí, nosotros tenemos que ir por allí. Derecha habéis dicho, ¿eh? Izquierda. No, hemos dicho izquierda. Izquierda. Cierto, cierto. Vale, vamos a ir primeramente estas salas de aquí y después nos vamos a meter a los pabellones, ¿vale? Yo ya estoy en el pabellón, ¿eh? Vale, nada. No, sí, sí, linterna. ¿Tú qué quieres? ¿Que yo me cague viva? Vale, me ha dado un 3%. Lo que no estoy, o sea, ni siquiera me he fijado si he visto hueso o no, o sea... Niri. ¿Qué? Aquí hay esposas. Aquí hay esposas. ¿Las cogemos? Si se pudiera. Ya. Las puedes coger en realidad. Ah, ¿sí? Sí, se pueden coger, pero es que estamos ocupadas ahora. Hola, Kuroneko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Las luces. ¿Cómo que las luces estaban? No, no estaban las luces. Si hubiera estado las luces, lo hubiera encendido yo. No, pero te las he dado yo ya. Íbamos a jugar a Among, pero éramos pocos, entonces nos hemos puesto a jugar a Phasmophobia. Estoy en el pabellón... Vale, yo tengo un 7, 5, 8 ahora mismo. A mí el MF ni me sopla. Niri, ¿has abierto tú esto? No. ¿No has abierto esto? No. ¿Y va detrás de ti? ¿Has escuchado Reja? No. Pues Aida, te está diciendo Nacho que está él allí. Ah, vale. ¿Qué estoy escuchando? Que estoy nerviosa, ¿vale? Tranquilízate, Naida. Que nos hemos puesto un poco nerviosos ahora mismo. Sí, me he puesto nerviosa, que yo he escuchado una reja. En el pabellón B no hay nada tampoco, ¿eh?
Vale, nosotros... Aquí no nos dice nada. Es que esto está abierto, esto no debería de estar abierto. Ay, no, por favor, Revenant, no, por favor. ¿Un Revenant? ¿Cómo un Revenant? Nada más me faltaba eso. Agáchate. Espérate, que me agacho. A coger el jabón. Más jabón. Yo pido que nada sea la última. No, no, nada más me faltaba eso. Ser la última y enfrentarme yo solo al fantasma. Hay un montón de jabón. Sí. No, por favor. Son unos guarding dogs. Yo se lo he hecho, ¿eh? Mm. Yo se lo he que me voy sin hacer... Roge, ¿cómo me conoces? Me voy sin hacer las misiones. Os dejo a todos muertos. Y mi primera vez fue jugando con Miri, que se murió. Sí. Y me dejó sola y fue como... Bueno, sí. Una cosa. Probablemente moriré otra vez aquí. Una cosa. Izquierda, abajo. Izquierda del todo. ¿Habéis hecho algo? Vale, sí, hay gente ahí. Vale. Estamos juntos. Hay personas. Oli. Nos hola. Hemos encontrado aquí. Sí, oye, por eso. Estoy detrás. No me ha dado nada con el MF. En ningún sitio. Chisela. Hombre, claro, es que claro. No, entonces que no, hay que subir no, arriba. O no, hay que ver. ¿Habéis no, visto estas? No ha subido Nacho y dice que no hay nada. Sí. ¿Habéis visto esta zona? ¿El comedor? No, el comedor no lo he visto y la biblioteca tampoco. Pues vale, pues Niri, ven conmigo. Espera, que estoy... La única que... Ah, yo te veo. Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Ven aquí. Estoy aquí. Estamos yendo. Nosotros vemos este, ¿aló? ¿Vale? Vemos el comedor. Vale. Mientras nos madre mía, estoy caga, ¿eh? ¿Qué? No me extraña. Aquí no hay nada. Tengo... Ah, tienes el multitweet. Sí, 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 yo también lo tengo puesto para veros a vosotros. Vale, aquí también. Nada, vale, aquí hay cocina, nada. ¿No habrá aquí un hueso? Yo no veo hueso. ¿El hueso lo habéis encontrado? ¡Ouija! Vale, vale, pregúntale, no, pregúntale. No. No hay fantasmas. Espérate, porque no sé cuánto tiempo, cuánto soy de cordura. Espérate un momento. Pues estaremos súper bajo todos. ¿Le pregunto? Pregúntale, sí, sí. Lo que quieras. Español, te contesta en español ahora. ¿Ah, sí? No me digas. Sí, 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 te contesta en español. No he visto el hueso en ninguna parte. Aquí no, no hay nada en el comedor, ¿vale? ¿Dónde hoy estás? No hacemos... ¿En qué habitación estás? Ay. ¡No, no, no! ¿Ves? Te digo tres. Apaga el MF. ¡Socorro! ¡Esconderos, chicas, esconderos! ¡Apágala! ¡Apágala! Habrá pasado... No hace falta trabajar hoy. ¡Seguro, seguro! ¡Esconderos, esconderos! Yo no sé qué hace Niri ahí. Esta es la puerta. Yo la puerta no me coloco. Si es un va espíritu también puerta. Le sirve. No escucho al fantasma por aquí abajo, ¿eh? Yo tampoco. De hecho, lo escucho como lejos. ¿A qué está en la entrada? Pues... Puerta. No, eso he sido yo. ¡Ah, qué susto! Oh, joder, eso he sido, ¿ves? Eso he sido yo, soltando la puerta. Creo que... Yo creo que está arriba, ¿eh? Hay que ir pues, a por pastillas. Sí, vámonos ya. Vámonos ya, ¿no? Vámonos ya. ¿Dónde está la entrada? Por favor, sáquenme de aquí. No he hecho nada malo. Aquí, aquí, ven, ven, ven. ¿Habéis visto arriba? Es que yo lo oigo los... He oído los pasos a sí, la derecha, hecho. Arriba. Como arriba. Hay que ir arriba. Oye, que nos ha cerrado. Yo. Aquí está todo. Ay, que me descanso de oídos, por favor. Así. Hay placa. Se lo tiras. Como yo cuando soy fantasma y empiezo a tirar las cosas. ¿Por qué tiras el MF? ¿Ya no lo quieres? Ya lo cogerá. Ahora cuando salga. Ay, de verdad, qué mal, qué mal. El fantasma estaba aquí, ¿eh? Pues ha tirado todo. Mira, mira. Mira. Mira, mira. A 20. Mira qué bonito. Al 29, claro. Y yo al 29 también. A ver. Nos vamos a tomar ahora la pastilla. No lo hemos encontrado, ¿eh?
Sí, se me va a caer. Es que no sé, es que claro, ahora al ser cuatro es una para cada uno. ¿Has cogido la Ouija? Sistemáticamente sí. Se me cae un 26% de fotogramas cada dos minutos. ¿Qué te ha contestado la Ouija? No me ha dicho nada. Pues hay que hacerlo otra vez. Hay que hacerlo otra vez. Sí, ya lo sé, voy a hacer una cosa. Yo tengo miedo. Vamos a llevarte la pela. Ahora cuando salgamos de este voy a volver a mirarlo de... El multi... Me voy a la biblioteca. Rogue, el multi lo he hecho yo de varios, no lo he hecho... Si alguien me quiere acompañar, que coja una vela y que venga conmigo. Yo lo dejo ahí. Es que coja una vela... ¡Me quiere acompañar! Voy. Da igual que me muera. Yo estoy mirando, pero antes sí que se podía poner... Es que... Vale, va a ver, vamos a ver. Voy a dejar la Spirit Box esta y cojo la vela, va. Me voy contigo. Voy. Me la juego, no tengo cordura, sé que va a atacar, pero... Es que no sabemos dónde está. ¿Dónde estás? En la biblioteca. ¿Y dónde está la biblioteca? ¿Era a la izquierda? Aquí, Naida. Estoy mirando a ver si puedo... Entrar de frente. Bajar lo que usa él. Mira, esto aquí. Lo puedo quitar, por ejemplo. Voy. Te he visto. Por aquí. Te veo, que llevo vela. Ay. Vamos a ponerle una velica al señor. Sí. A ver, mientras tanto... Yo estoy mirando a ver qué tareas finalizo para... ¡Socorro! ¿En serio? ¡Socorro! Ay, señor... ¡Socorro! ¡Calla, Naida! Aquí en la esquina, en la esquina. En la esquina, si estoy en la esquina. Y agachas. A ver si lo escucho. Que no lo escucho nada, tío. Yo creo que está arriba, ¿eh? Que no escucho nada. ¿No escuchas como rejas? Sí, pero eso es un ruido que siempre está aquí en la prisión. Ha quitado un montón de procesos, a ver qué tal, si funciona un poco mejor de... Pero es que... Vale. No sé qué le han hecho a Fasmofobia, pero de repente... Ven aquí, ponme la vela aquí. Aquí. Vale. Altísimo. Ya sé dónde está. ¿Dónde? Está en la zona A... Arriba del todo, en la esquina, a mano izquierda. ¿En qué habitación estás? Te lo estoy diciendo, está en una celda. ¿Ves cómo es una celda? Está en la zona A, arriba del todo, a mano izquierda, en la última. Porque le he visto cerrarla ahora y abrirla. Vale, pues coge la vela y vámonos para allá. Nadie iba a Spirit Box, ¿verdad? Yo la acabo de dejar. ¿Cuántos años tienes? Estoy aquí. Voy a ver si la acabo de coger yo. A mí nunca me contesta la puta ouija esta. ¿Dónde está la ouija? Voy a pillar pastillas, que si no me voy a morir. Lady, sí, ¿no? ¿Estás sí, segura no. que tienes la ouija? Está acá, ¿eh? ¿Está ahí? ¿No la ves? No. Está atacando, chicos. ¿En el suelo? No. Gente, ¿vosotros veis la ouija? Ha salido de la zona A. No, mía está aquí arriba. Mía, ¿le ves por la cámara allí, al final? No, mía, me están diciendo que no. Yo no sé qué hace ahí. Mía, viene por donde te digo yo. Está en la zona A, arriba, chicos. Mira mi directo, Naida. ¿Eh? Tengo la Ouija adelante. Espera, voy. Y además, Nacho la ha visto también. He perdido la lentilla. ¿Has cogido el MF, Nacho? No. Ya no me... Bueno, lo llevas tú, ¿no? Lo llevan no, estos. Llevaba el Spirit Box. No, yo he dejado el Spirit Box, ¿eh? ¿No? Solamente llevo el termómetro y una vela. Vale. Huellas. Es verdad, yo no lo veo. Una vela. Mi directo, ahí ves la Ouija. ¡Tachán! Vale, vámonos. Que sí, yo no la veo. ¡Qué fuerte! No, saliros por si acaso, anda. Me voy. Sí, te hago caso. No me veo. Que estoy aquí en un sitio y no sé dónde estoy.
Es la elegida, sí, seguro. Va a ser. La A está para allá, ¿no? Sí. ¿Aló? A ver si me lo coge. ¿Dónde está la A? ¿Hola? Hola. ¿Hay alguien? Aquí estoy. Bueno, por lo menos esto lo de nada detectado, o sea que igual sí que me pilla. Estoy probando a ver si me coge la Spirit Box. Porque no. Volaba. Pero vosotros tenéis cordura. No. Salir a tomar pastillas. Si estáis aquí. Tierra. Va a estar atacando todo el rato. Socorro, tierra. Bueno, ahora me salgo. Estoy duchándome. Está abriendo rejas. ¿Qué estás mirando por la ventana, Niri? A ver si viene. Yo estoy duchándome. Ten cuidado al coger el jabón, Naida. Sí, aquí lo tengo delante mío. ¿Detrás de dónde? ¿Largo? Ah, vale, ya está, venga, va. Ay. Vamos para afuera, Naida, anda. Vamos a tomar. ¿Alguien quiere vela? ¿Hay alguien? ¿Alguien quiere vela? No. Tengo todo ocupado ahora mismo. Bueno, la pues. Vela era para la Ouija. Tenéis los comandos por abajo. Vale, pues mira, dejo una vela aquí en la mesa, bien. ¿Vale? La dejo aquí. Me parece bien. Pues así se acerca. Y aún así no he detectado nada con el MF, ¿eh? Sí, me lo creo. Qué poco me gusta la prisión. ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Corre! Cierra la puerta. Apaga la radio. Me cago en todo, que no me ha dejado salir. ¡Ciérrate! ¡Que te cierres! Yo me veo, con Naida yo me veo, tío. Ahí está. Es que no puedo, tío. Ya está. No sé nada. Miri aún es más comedida, se calla, esto, lo otro, pero Naida no, Naida. ¡Oh! ¡Ha suspirado! ¿Quién ha suspirado? ¿Quién ha muerto? La mata delante de mí. Sí, id a hablar conmigo a la Ouija, a ver si. ¿Ha muerto? Gracias. ¿Ha muerto Niri? Estoy aquí, Topónica. Sí. Estoy aquí haciendo contorsionismo. No me digas que ha muerto. Hombre, no, ¿quién va a morir? Pues sí, a ver, eso es siempre la primera a morir. No me lo creo. Eso sí que es verdad, ¿eh? Siempre muere la Niri la primera. ¡Bingo! Hola, Robert. Si no muero yo la primera es que soy yo el fantasma. Ah, vale, no, digo, chicos. El impostor. Madre mía. Tenemos huellas dactilares. ¡Ay, ahora, mira, tenemos algo! Vale. Huellas dactilares, ya está. Se partió la culpa desde luego. Bueno, Niri, tú nos guías desde más allá, ¿vale? Guía, no sé. Estoy mirando a ver. Ahora cuando... ¡No! ¡Cuidado! ¿Me oyes, no? Está aquí arriba. Me toma pastillas. Vale, ¿qué tenéis? Sí, ya está bajando. Cari, no tienes cordura, ¿eh? Ya. En donde ha muerto Niri, al lado. Sí, de hecho está yendo para allá. ¿Cojo el termómetro o lo dejo? El termómetro déjalo. Vale, voy a coger una cámara. Sigue yendo por las... Ya de paso... Está volviendo la escalera. Vale, llevo Spirit Box y cámara. ¿Está subiendo? ¿Has dicho que hay? Huellas. Por favor. ¿Dónde vas tú con el caballete? ¿Yo? ¿A poner la cámara? Ah, vale. Muy bien. Está en el bloquea. Está en el bloquea. Está bajando otra vez. ¿Cuándo? ¿Ya para? He puesto una cámara yo en el bloquea justo donde está él, pero... Voy a mirar orbes. Qué poca luz hace esto, de verdad. Qué poca luz. Ahora que estoy muerta nada me da miedo. Ahora ves al fantasma. Sí. Vale. A ver, en el A, izquierda, ¿no? Conforme entro, izquierda, ¿verdad? Creo que el lag es porque estamos en una...
En una la grande, porque, uy, porque en las casas no me está dando tanto lag. ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! Cierra la puerta, cierra la puerta. Aquí escondidita. No hay orbes, ¿eh? Si no he llegado con la cámara. En la derecha. No, pero había una cámara puesta. La he puesto yo. ¿Quién está abriendo y cerrando las puertas? Yo no. Dando la vuelta aquí. Espera, espera, a ver. Lo estoy oyendo a mi derecha. Sí, está mirando las... Está yendo celdas, por las celdas una a una. No me digas. Que hayas entrado, tío, que no hay nadie. ¿Dónde hay dentro? No, no hay nadie. ¿Cómo que no? No hay nadie. Yo estoy dentro. Yo estoy dentro. No, que no hay nadie, no, que no hay orbes. Que ha subido otra vez. Vale, vale. O sea, solamente tenemos huellas dactilares. La cámara esa que has puesto, Karin, no se ve muy... Ya, es que no me da tiempo a llegar allí porque se ha puesto a atacar. Vale. No, oye, que puede ser un Revenant. Que sí, que al final van a tener razón la gente. Sí, ¿está dónde las huellas, en realidad? Tranquila, los Revenant a mí me chupan un pie. No. Vale, voy. No, calla. Voy para allá. Tenemos huellas. Huella. Sí, voy para allá, ¿voy a ponerle, ¿eh? Ya, ¿tenemos algo? A ver si me deja ir. Sistemáticamente cada dos minutos, o sea, es que es una pasada. No. Mira, ha apagado hasta las velas. ¿Dónde estáis? A ver. A ver, el bloque es a la izquierda. Estoy escuchando muchas cosas. ¿Dónde vale. estáis? Yo llego para muerta. El bloque A. Mirando a ver qué puedo quitar para que no se me queme tanto el pecho. Me voy a ir. No sé si ponerle un ventilador o algo. Vale, estoy subiendo las escaleras. ¡No! Algo. ¡Me cago en todo! ¿Y si le pongo hielo? ¡Socorro! 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 ¡Socorro, que lo estoy escuchando! Está arriba. Donde su celda, de hecho. ¡Que yo lo estoy escuchando! ¡Socorro! Pero está arriba. Pero llevar detrás, ¿qué quieres? ¡Ay, que lo llevo detrás! Está bajando. ¡Socorro! No te ocurra meter... vete al baño, ¿dónde? ¡No! 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 Está pasando por delante de donde estaba yo. No, tranquilo, que no está ahí. Todavía no va detrás de ti. Y mira para adelante. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Al baño, al baño, al baño! ¡Naida, Naida! ¡Y que no! Ahora sí que va por ti, ¿eh? ¡Socorro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aquí, Naida! Está llegando a las verjas donde estaba salido ahora. Es que está aquí, es que podemos morir las dos. Pero es muy lento, ¿eh? No te creas, ¿eh? Tengo que seguirlo corriendo. Va bastante directo. Ya, se ha parado. Ah, iba vale. al baño, ¿eh? Iba al baño, se ha quedado en la puerta del baño, ¿eh? Uf. Ha desaparecido justo cuando he llegado a la puerta. Socorro. He dejado la cámara allí, pero lo que pasa es que la cámara está apagada. Oye, la tabla esa que tienes por ahí suelta... Poner un parapeto para que no le den sola al PC. ¿Estás aquí? Sí. Mientras estoy muerta voy a intentar eso. ¿Estás aquí? Se me está calentando mucho, ¡no! Creo que es por primera vez. Ataca otra vez, está arriba, ¿eh? De momento la pasarela de arriba. Vale. Naida, baja, corre. Sí, Naida, sí, sí, Naida. Sí, voy. No, voy no, ya. Voy detrás tuya. Con el MF enchufado. ¡No! ¡Apaga el MF! Adiós, Naida. Adiós. Es que yo no me pondría en el mismo sitio. Si palomitas. No me da tiempo ir a coger la cámara y ponerla. No me deja. No nos va a dejar, ¿eh? No nos deja. No hay pastillas, ¿eh? No, claro que no hay pastillas. Había una para cada uno, ya está, ¿no hay más? A ver. Nada, habrá que hacer un ataque suicida. Huellas ya tenemos. Sí, la verdad es que sí. Vale, pues ¿cómo os gusta pasarlo mal? Un poquito. Yo estoy allí ya. Yo estoy entrando. No, bueno, otra vez no. No te deja nunca llegar. No deja.
No para de atacar. A mí me gustaría ponerlo aquí. ¿Qué kamikaze soy? Estoy aquí dando vueltas. Y voy a morir. A ver si me deja hacer esto. Estoy haciendo los 20.000 metros lisos, ¿vale? Pero no lo escucho. Es que no, lo... no, ahora no, ahora no, no lo escucho. Yo tampoco, ¿eh? Ha salido arriba, tranquila. Sí, no para de salir arriba todo el rato. Pero es que no me deja acercarme. Que no me deja acercarme a mí tampoco, ¿eh? No, no deja que se acerque a nadie. Hay que hacer un ataque suicida. Hay que ir uno y hay que sacrifique. Pues si quieres que me voy yo, que voy con el MF y le pregunto. MF, que le no, pille. La Spirit Box. Eso, la Spirit Box, perdón. Ya no sé ni lo que hablo. Necesitamos algo que Y es que yo tengo el libro. Yo también llevo el libro. Y llevo una cámara de fotos. Yo llevo la Spirit Box. Yo puedo acercarme y mientras me acerco le hablo. Le cuento las cosas. Que yo creo que la Spirit Box le cabrea. Porque la otra vez también la has preguntado por la Spirit Box y se ha cabreado. ¡Me cago en todo! Me voy a dejar esto aquí a ver si funciona. Y ahora cuando se deshaga un poco. Me voy a ir acercando poco a poco. Pero... Le puedo abrir. Agachas. La mejor opción es ir por el parque, por la parte de fuera. Y si ataca, estás en el jardín. Voy a ir por la zona B. Por la zona B y me voy a salir al jardín. ¿Pero en el jardín no ataca? No. Está como fuera. A ver, yo voy acercándome poco a poco, ¿vale? Yo me voy acercando. Vale, pues voy para allá. Espérate, que. Sí. Yo voy a subir a ver si. Estoy escuchando muchas. Estoy escuchando muchas rejas. No para las rejas, ¿verdad? Está por aquí. ¿Viene conmigo? Yo. ¿Qué, qué? ¿Y lo tienes detrás? ¿Quién? Tú. No. No, sí. Míralo, te mata. Negacionista. Pero si no está ahora. Si no está atacando. Pero lo he oído. Seani, que está jugando con las rejas, seguro. Aquí no. Venga, entro ya al pabellón A. Del juego. Venga, que entro al pabellón ya. Venga, que entro. Pero claro, si ataca, se cierra la puerta. Claro. Voy, estoy dentro. Me cago en todo. ¿Estás aquí? Empieza a atacar ahora. ¿Estás aquí? Sí. Naida, despídete. ¡Aguay! Vale, aguay. Adiós. Pero espérate que está atacando con la puerta abierta. ¡Aguay! ¡Aguay, socorro! ¡Socorro! ¡Aguay, socorro! Ha escrito... ha hablado. No, está cerrada. ¿Qué cojones? ¿No lo ves? Que está abierta. Ha hablado, poner, que estoy haciendo... Estoy haciendo los 20.000 metros lisos. Yo no puedo pasar. Sí, está ahí en la puerta, ¿eh? Lo tienes ahí. Ya por mí. Que me la ha jugado, ¿eh? Me la ha jugado. Sí, que he estado dentro y me ha hablado. Hawaii Bombay. Sí. Vale. Como yo puedo entrar, está aquí en la puerta. A ver si me coge. ¿Espíritu, espectro o poltergeist otra vez? Los 20.000 metros lisos. Maratón, sí. Lo he cambiado antes y ya funcionaba bien, pero al meternos en las casas funcionaba bien, pero al meternos en la prisión ha vuelto a ir así. ¿Dónde está el de esto, Cari? ¿Hay orbes? He bajado cosas. Vale, temperaturas bajo cero no hay, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué celda? En la del lado. Vale, tenemos que poner cámara. Está atacando. Chicos, tenemos que poner cámara o escritura fantasma, ¿vale? Tenemos que poner el libro. ¡Dios, chicos, me voy! ¿Te vienes conmigo? ¡Sí! Ya. ¿A quién ha matado? ¿A quién ha matado? A Lady. Sí, pero... ¿Dónde está Lady? ¡Que me salió en la cara, tío! Es sí, te salió en la cara, tal cual, ¿eh? Lady, ¿dónde estás? Que voy a hacerte una foto. Adiós, Lady, te dicen. ¿Y se creían que era Nacho?
Vale, a ver, aquí hay una cámara. Voy a coger la cámara. Vale, mira, 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 mira. ¿Se vive bien aquí? Sí, se vive bien. Vale, yo he dejado por aquí una cámara de fotos. ¿Habéis cogido el trípode con la cámara de fotos? Puñetero, tío. Arriba ya. Vale, aquí hay una, ¿veis? La he dejado ahí, pero es que... Espíritu espectro poltergeist. ¿Dónde estás? Lady, ¿dónde estás? En las celdas. Espíritu... ¿Pero arriba? Escritura, claro. Es que voy a hacerte espectro, una foto. Temperatura... ¡Cago en todo! O poltergeist. Lady, ¿dónde estás? ¿En qué celda? Arriba. Estamos arriba. En la A, arriba. Pero no veo tu cadáver. Ah, yo estoy muerta por abajo. No, es que tenemos la foto del cadáver de Niri, pero el de Lady no. Lady tendría que estar muerta aquí, está aquí arriba. Naida, a la derecha. Naida, estoy arriba a la derecha. Hola, Ichan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por la pasarela. Ah, vale, estás aquí. Ya nos ves, aquí. Aquí. ¿Ves? Aquí. Ya voy. Te tengo un capón. Ahora cuando acabemos voy a cambiar alguna cosilla más. Voy a tener que ponerlo al mínimo porque sí, es que Poltergeist no es. El juego me va súper bien, pero no se ve bien. ¿Tenemos que hacerle foto al fantasma? Es que cuando ha atacado, ha empezado a atacar, no me daba la del fondo. Me daba aparecido en la celda esta que tienes aquí. Es que va por el pasillo y por todos los lados. La de al lado. No, sí. La de enfrente, esta. No. Hola, Sueke, ¿qué tal? No, ¿qué tal estás? He vuelto. No, ha aparecido ahí. Ha empezado a atacar. Para ti, pero yo lo he visto salir antes. Ha empezado a atacar. Yo me iba a la del fondo. Me he dado la media vuelta y cuando me he dado la media vuelta. ¡Socorro! 20.000 metros lisos. Siempre empiezo a atacar aquí. Aquí, ¿dónde estoy yo ahora? No está yo ahora. No sé siempre qué es esa alerta. ¡Espera! ¡Ay, socorro! Es fasmofobia, lo que pasa es que no sé por qué me está lagueando mogollón. Te he dicho que a mí me ha aparecido justamente donde está el caballete este. ¡Un segundo! Aquí, me ha aparecido, aquí. Pues él está spameando desde aquí todo el rato. Cuando empieza a atacar, empieza aquí. Aquí. Sueke, gracias por el hosteito, de verdad. Muchísimas gracias. ¡Guau! A ver si qué mal lo estoy pasando. Es que me lo empezó a hacer ayer. Os quedáis dos, ¿eh? A ver. Qué mal lo estoy pasando. De no ir bien. Bueno, ayer no. El viernes pasado ya me pasó. Es que no nos deja en paz, tío. Ya nos veremos si tengo que arreglarlo. Porque con la que insiste que lo arregle. Por cierto, chicos, aquí tenéis. Nos ha hosteado nuestro querido Sueke y ahí tenéis su canal. ¡Uepa! ¿Por qué no me ha salido? Este curónico que un saludito para todos. Igualmente. Es un seguidor. Vale, espérate. Nuevo. Lo conozco desde la semana pasada o así. Aquí. ¡Ay, qué majo! Pues un saludo también para él. Aquí lo tenéis. Aquí tenéis el canal de nuestro querido Sueke para que vayáis a seguirlo. Ahí está. Y Retro también lo ha puesto. Ahí lo tenéis en pantalla para que lo sigáis. Sí, es una raid, pero también para que lo sigáis a él. Así que chicos, que sube de verdad unos vídeos increíbles. Y los directos geniales también. ¡Nom, nom! Míralo, otra vez. ¿Ves cómo empieza ahí? Voy. Bueno, yo estoy aquí dentro. Voy a morir, lo sabéis, ¿verdad? Yo para mí, que lo mejor que podíamos hacer es jugarnos la 1 y ya está. Sí, porque solo falta uno. ¿Qué queda? A ver, ¿qué queda? Pero en libros hay dos puestos arriba, ¿eh? Yo he puesto uno al lado de donde ha muerto Yolanda, así que no sé. Espíritu, espectro y Porter Grace. ¿Qué pasa? ¿Que va a ser la... ¿Van a ser los orbes? Yo creo que es un espectro. Oba. ¿No la jugamos? Espectro. Yo creo que es un espectro también. Por la manera de atacar. Pero es que no es temperatura bajo cero, ¿eh? Es que no la hay. Un espíritu. Espíritu es la escritura y la escritura suele tardar muchísimo más. Y no pues tiene ningún... Yo creo que es espíritu. Ala. Sinceramente. Irse. Si me queréis, irse. Venga. Sí, sí. Hemos descartado el Porter Gaze. Con Neri. Sí, nos quedamos aquí.
¿Seguro? ¿Seguro sí, sí. No sí, vamos? No pasa nada. Me cago en todo. Socorro, 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 socorro. Socorro, que estoy en la entrada. No para de atacar. Ese espíritu están diciendo también. Vale, me quedo aquí porque no puedo salir por la puerta. Porque a ver el libro dónde está. Ay, ay, ay. El libro creo que no lo podemos ver. Me voy a tomar un café. Si te lo enfocan con una linterna sí que lo puedes ver. Ah, vale. Me voy a tomar aquí un café. Cuando me moría Nacho lo que hacía era ponerme una linterna mirando para la pared. Sí, ponerme al lado. Oye, funciona. Bueno, yo estoy aquí tomándome un café, ¿vale? Me lo estoy tomando. Naida, vete ya para el camión, anda. Sí, estoy en la entrada. Si es que no puedo salir. Si es que no puedo. ¡Tío, eres cabronazo! ¡Oh! Vale, ya. Vale, ya ahora ya puedo salir. Ya, ahora. Voy para allá. Bueno, ¡abrete! Ha sido un placer conocerte, compañera. Sí, me voy a dormir, que estoy muy cansada. Vamos a lavarnos las manos y salimos. Ahí vamos a dormirnos para siempre. Que aquí no hay puertas, es verdad. Iba a decir buenas noches, iba a cerrar la puerta, pero no hay puertas. Y las camas no tienen colchones. Aquí hay un colchón en el suelo. Sí que hay colchones, ¿eh? Mira, aquí hay uno en el suelo. Pues aquí, ala. Vale, a dormir. Mira, he traído esposas, por si quieres jugar. ¿A quién? Y he traído también un café para que te lo tomes. Cari, tengo esposas. ¡Hala! Ya tiene las esposas. ¡Hala, vámonos! Haz lo que quieras con ellas. Pero estoy muerta. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sabemos todavía. Ahora cogemos la ouija. Vale, esperad que voy a salir. Es un poltergeist, si no estaba... Pero si no había temperatura bajo cero en ningún momento. No, el poltergeist era el que tira cosas, pero no ha tirado nada. No ha hecho nada de eso. Madre mía. Ay, qué susto. Me creía que había alguien en mi casa, no sé por qué. Estoy bajándolo poco a poco. Pues tengo otra presión. Sí. Menos a tirar. ¡Hombre! No, es broma. Una granjita. No ha tirado nada, es verdad. Sí, ve la granjita. No ha tirado nada. Aquí dicen. Yo quiero ver un poltergeist. ¿Por qué quieres ver un poltergeist? Vamos, yo quiero un Revenant. Si te soy sincera, yo quiero un Revenant. No, por favor. Que son muy puñeteros, tío. Pero si este es el poltergeist que no ha tirado nada y no me dejaba entrar. Si es que no podía entrar. Están. Están tirando cohetes. Oye, ¿por qué están tirando cohetes aquí en mi casa? No lo sé, he bajado un poquito las cosas a ver qué tal. Vale, a ver. Aún puedo bajarlas más. Ahora nos vamos a una granja. Vale, a ver la granja. Oh, la granja. A ver con los pollitos, las vaquitas. Darle a listos y eso. Yo siempre muero en la granja, yo os digo eso. Ya. No pasa nada, estoy yo aquí. Nay. Me sigo diciendo consumo de energía muy alta. Es que no sé qué cojones le pasa a Fasmofobia. Pues a mí me va bien. A mí me va bien. Sí, a mí me va bien, yo lo veo bien. Lo que pasa es que luego me voy a mirar lo que consume y el CPU un 14%, la memoria tampoco tanta, pero energía, un porrón. ¿Pero te sigue lagueando el stream? No lo sé, voy a mirar ahora. Jolines. De momento no. Yo creo que era la cárcel, me parece a mí. A ver, la cárcel es muy grande. Me iba lagueando cada 2 minutos. O sea, cada 2 minutos perdí un 25% todo el rato. Contenido no apropiado. Sí. Para 18. Pero es que este es en plan de el CPU lo tengo al 8%, al 10%, que no es que. Mira, ya he perdido. A ver cuánto. No sé si por Discord. ¿Por Discord también consume demasiado? Sí, el Discord también consume demasiado. Bastante, pero... Pero el Discord no me está diciendo que está consumiendo mucho. Bueno. Voy a quitar el chatbot porque total... No vais a tener comandos si lo quito. Eso sí. Pero tampoco está usando mucho el chatbot. Vale.
Vale, ¡ay, qué susto! Y que está hablando el fantasma ya aquí y en la radio, de verdad. Naida, tranquilízate. Llevo el culo prieto, ¿vale? A ver, ¿cómo se comunica? Que no se sabe. ¿Pero por qué no se sabe? No, hay que fotografiar al fantasma, porque... Porque es profesional. En profesional no se sabe si es a solas o en grupo. Vale, a ver, chicos, ¿qué queréis coger? Uy. Que es un palomancha. Que es un palomancha. Se supone, yo lo estuve investigando y se supone que es el incienso. Es el incienso. Justamente cuando... ¿Por qué se llama en inglés? Sí. Vale. Justamente cuando con cero cordura, sí. Enciendes el incienso y te cuenta el de esto. Vale. ¿Qué pilláis? Yo me voy a pillar. Pues cojo la temperatura. He cogido. Y cojo la spirit box. Y esta cosa. Cojo la spirit box, ¿vale? Vale. Venga, y el termómetro. ¿Dónde está la luz? ¿Me puedo ir a encender la luz? No, aquí no. Apágala. Aquí está dada. Está dada, apágala porque está la calefacción dada. Entonces ya no da temperatura bajo cero. Entonces, ¿qué tengo que apagar? La luz. Vale. Está en la entrada, ¿eh? Voy a apagar la luz. Ya la apago yo. Vale, está apagada. Toco la puerta de aquí del baño. Mira, MF5. ¿Dónde? ¿Dos cojones? ¿Dónde? Y en la cocina. Madre mía. No me digas. Vale, en el baño. Está en el baño. Sí, mira. MF5. Aquí en el... ¿En el baño? Sí. Bueno, baño, dos, cocina. Dos, uno. He hecho una foto a un... Cero. A un muñeco vudú. Ocho. Aquí me pone ocho, ¿eh? Ocho, seis. Tres. No va, al salir me pone tres, ¿eh? Vale, deja eso ahí. Ay, que me... No sé dónde estoy. Ahora sé dónde estoy. Estoy escuchando pasos. Habría que coger la llave de arriba para poder abrir la puerta de donde está. Vale, voy para arriba. Si queréis coger el muñeco vudú, está en la primera puerta. O sea, nada más entrar a la cuatro, izquierda. Cuatro, tres. Yo le echo foto. Cuatro. Vale. Muy bien, chicas, así me gusta. Que trabajemos. Siete. Creo que está tocando. Me cago en todo. Vale, ya me he cogido. Comentarista de farmofobia, sí. Ya que estoy por aquí, voy a mirar a ver si está por aquí el hueso. Tres, cinco. Ya la he cogido, vale. Vale, muy bien. A mí aquí me da. Sé que se cabrean. ¡Socorro! Ah, vale, qué susto me ha dado. Vale, no, cero, 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 cero. Dos. Sí, cero. Dos. Como una patata, cero. Uno. Cero. A mí me sale aquí 0, 0, 0, 0 3, 2, 1, 0 0, 0, mirando, aquí me sale 0, 0. Es una 0, 0, no le gusta el alcohol. No. Sí, sí, queda así. Me ha salido mi elbao. Pero me lo da aquí. Me lo da aquí, ¿veis? Me lo da aquí. Es aquí fuera, en el baño no es. Menos cero, no, menos dos. Mírame, o sea, o mírate a ti. Mírame a mí, porque ¿ves? A mí aquí, justo aquí donde estoy, me hace el vaho. Niri, menos ya, cuatro, ya menos cuatro. Es aquí fuera, sí. ¿Eh? Es aquí fuera. Es aquí donde lo dejo. Vale, y vale, lo dejo. Bien. Entonces, si alguien me hace el favor de coger el de esto y ponerlo. Vale, tenemos temperaturas movido. Bajo cero. Me da la sensación de que me ha movido. A ver. Mira, ¿estás aquí? ¿Estás aquí? Voy a salir, que tengo los oídos un poco... ¿Quieres hacernos daño? Fría, ¿no? Sí. Socorro. Ente Banshee. Ente o Banshee. ¿Estás aquí? Ey, tú pones. ¿Quieres hacerme daño? Naida, muy bien. ¿Dónde está la cámara? ¿Estás aquí? Madonna, normalmente no. No me detecta, ¿eh? ¿Estás aquí? O sea, a no este, ¿no? ¿Estás aquí? Dame un cursito. No me detecta nada. Ya, es que es Orbes o MF5. Orbes o MF5 ya tenemos. ¿MF5 tenemos? Sí. Espérate. Ah, no, es verdad, MF5 tenemos. Pues Orbes o huellas dactilares.
Y huellas yo no he visto. Vale. Ya no me acuerdo de que te quería decir que no. Voy a llevar el crucifijo para que evitar que ataque. Me voy a llevar cosas. No, pues si es una Banshee. Vale, a ver, ¿orbes o huellas? Y yo he mirado todas las huellas posibles y no veo. ¿Ente nada. O Banshee estáis diciendo? Sí, pero es que es o huellas u orbes, y yo huellas lo he mirado todo ya y no me ha dado, ¿no? No es una Banshee tocona, si es una Banshee, ¿eh? ¿Te puedo mover el caballete este de aquí con la cámara? Y uno en la cocina ya, apuntando para allá también. Vale, he dejado las huellas ahí por si acaso. Vale, venga, vamos. ¿Qué más tengo yo? Tengo solo la cámara. Igual la cámara también la dejo. ¿O no? Sí, me la voy a dejar. Pero mirando para allá, ¿no? A ver, espérate un segundo. ¿Orbes o...? ¿Dónde está el coche? Creo que está para otro lado. Si no, no te lo va a dejar. Voy a dar toda la vuelta, no pasa nada. Pasos. Crucifijo. ¡Hala! ¡Vamos para allá! Vale, sigo perdiendo, pero... O si no, mira, os hago yo de cámara. Vale, os hago yo de cámara. Tenemos vale, ya está. ¿Ves? ¿Orbes? Pues entonces ya está todo. Faltarán las misiones, ¿no? Vale, orbes. Si nos faltan todas. No me digas. Vale, pues vamos para allá. Macho pala este. El macho pala. Manifiéstate. Vale. Está ahí en la. Lo ves ahí. En el baño que sale de la puerta. Sí. Es un ente. Es un vale, ente. Yo llevo una varilla y llevo el crucifijo, ¿vale? ¿Alguien lleva mechero? Yo. Vale. Pero hay otro ahí, ¿eh? Uy, se me ha congelado. Ya, pero es que no lo llevo justamente ahora. Que llevo también el crucifijo. ¿Cómo se llama? No lo sé. Ah, voy. Que estoy yo. Oye, y no nos ha atacado, ¿eh? Esto... Bárbara Martínez. Bárbara Martínez, manifiéstate. A ver. Déjate ver. Ahora sé que me cago. No le sueltes el mechero a Naida que en la cabaña de madera que arde todo. ¡Huele a peligro! Vale, voy a poner un crucifijo aquí. Ahí está. No sé ya si será mi conexión o qué, pero. Ahí está. Se me está cayendo cada dos minutos en plan. Aquí os dejo una varilla. ¿Se ha puesto a atacar? Me ha soplado en la. Me ha soplado. Me voy. Adiós. Manifiéstate. ¿Qué piensas? No. ¿Cómo que qué pienso hacer con el resto de la comunidad? ¿Eso qué es? Ay, no sé, estoy nerviosa. ¡Manifiéstate! Ahora sí, ahora que se manifieste, todo lo que quieras. Estoy fuera. ¿Me habéis dejado sola, mamones? A ver, yo acabo de coger... Sí. Lady, estás al 10%, ¿eh? Ya, voy a por pastillas. Sí, tómatela. Que estoy cogiendo el mechero y estoy cogiendo la otra varilla. La cabaña de madera va a volar por los aires, yo lo veo. Ay, a ver, un momento. ¿Qué es esto? Vale, a ver. Ahora. Hay que llamarlo, lo sabéis. Para fotografiarlo. ¿Qué tigre estaba haciendo? ¿Qué tigre que estaba haciendo? El reto de los cofres. Bueno, pues el reto de los cofres ahí lo hacemos. Seguimos con él. De hecho, lo digo por mí, si llega por lo menos a un 30%, lo haremos. En vez de 5, en vez de 10, perdón, lo haremos con 5. Cacería y repeler el fantasma con un palo mancha. ¿Habéis gastado todos los inciensos? Yo no. Yo he dejado uno en el asiento de donde está la cámara y llevo otro con un mechero. Pero no lo enciendas. No lo he encendido. Vale. Sí. ¿Por qué vais por la puerta principal pudiendo ir por la puerta trasera que se va más rápido? Yo qué sé, porque me... Trasera, pero lo he seguido. Porque me siento más segura. ¿Más segura? Todo lo contrario. ¿Veis? Mira, el otro está ahí, ¿vale? Ese está bien. Ok. Bárbara Martínez. Me siento segura. ¡Manifiéstate!
Sí, es la idea, que se manifieste. Manifiesta. Me está hablando. ¡Me habla! ¡Está detrás! ¡Está detrás! No sé si he llegado a hacerle la foto. Sí, fantasma. Pues una menos. ¿Pero qué haces con el pienso encendido? ¡Que lo estoy escuchando! ¡Que está ahí! ¿Dónde? ¡Le he tirado! Pero es cuando ataca, no cuando se aparece. Ay, no me digas. Bueno, sí, aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. No lo enchufes. Hay otro ahí. Tomar vosotros. ¿Dónde está el otro incienso? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Esto lo llevo yo. Toma, ¿quieres el mechero? Sí, dame el mechero. ¿Quieres ahí fuego? Lo tienes. Dame el mechero, ala. Lo tienes ahí. Me voy a por otro. Voy a por fotos. ¿Estás con el incienso tú también? Ay, por Dios. ¿Dónde va esta cosa? A lo mejor lo pongo vale, para junio. La cacería, para junio lo haremos así. Y lo del palo mancha. No, no preocuparse por eso. Pues a ver si ataca. Y lo de Bloody Mary. Tenemos que hacer que nos ataque, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Oli, oli! Ah, vale. Es que... ¿Habéis cogido todas las fotos? Se escucha mal. En una cámara de fotos me quedan tres, porque ¿qué pasa? ¿La quiero? No, no. Sabéis que estoy ya un 4%, ¿verdad? Y no nos ha atacado. Igual, tú entra, que tiene que atacar ahora. Sí. Vale, yo voy a intentar hacer la de escapar, ¿vale? Vosotros la del incienso. Bárbara. Bárbara. Ah, no, sí, aquí hay otra cámara, vale, voy. Bárbara, ¿te vuelves a aparecer? ¿Está atacando? No. ¿Quién hace los daños? ¿Y por qué está parpadeando la luz? ¡Me cago en todo! No está parpadeando. ¡Nacho! ¿Qué haces? ¡Nacho! Yo digo, si no está parpadeando, ¿quieres que la llame? Vamos allí, la llamo. ¡No entro! ¡Soy Nacho! ¡Entro! Está la luz del cabrón. ¡Qué fuerte! Es que aún encima me aparece por la puerta y parpadeando. Yo me cago en todo. ¿Te vienes y ¿Dónde está? Llamo o algo? Sí, vamos. Vale, vamos. ¡Oh! ¡Ya ataca! ¡Ahora sí que ataca de verdad! ¡Está atacando! ¡Socorro! ¡Dame la puerta! Me está atacando fuertemente. Yo no sé cómo te lo voy a decir. ¡Ay, que no! Voy a pasar el incienso. Vale. A la F. ¡Socorro! No. No por mí, cabrón. No, viene por mí. ¡Ah! Ok, ¿a quién ha matado? ¡Mí! Oye, pues ataca furiosamente, porque ¿habéis escuchado? Furiosamente me crujió el cuello, sí. Es que yo creía que me había matado a mí. Venía por mí. Yo creía que venía por mí. Es que el sonido que ha hecho ha sido de que estaba cerca. Pero porque me he metido... Sí, te han puesto el Dorime. Me he metido... ¡Gracias! Me he metido en medio con el incienso. ¿Por qué habéis puesto los dos crucifijos cerquísima? ¿Ha contado? No sé, sí, ha contado. Pues el miembro de escapar del S no ha contado. ¿Cómo que no? Bueno, vámonos, da igual. Yo no sé, yo ya no sé ni lo que hago. ¿Qué es esto? ¿Qué llevo encima? Gente, que nos vamos. Naida, camión. Camión, una Naida. Cosa con ruedas. ¿Pero te han hecho foto? ¿Te han hecho foto? Sí, ya le he hecho foto, sí, ya sí. Pero hay que hacerle foto al fantasma. Que ya le he hecho foto al fantasma 2. Ah, vale. Naida, se llama camión, tiene ruedas. Se cierran las puertas ya y está. Te vas. Vale, espérate, que cierro la puerta. Ya está. ¡Vámonos! ¿Para que no se escape el gato? ¿Para que no se escape? Pero ha salido bien, sí, mira, sale guapísima, mírala. ¿Qué mírala, es un ente? Vale. ¿Quién? A ver, ¿cómo está? Me gusta más cómo me salía en la... Ahí en está. La cámara. Súper guapa. Sí, ya está. Ente, sí. Vámonos. ¡Ay!
sacar. Sí, lo he puesto. Oye, podríamos haber hecho la última. Yo estaba súper baja. ¡Ay! ¡Qué presión! ¡Por Dios, qué calores! Gracias, Nacho. ¡Qué calores! Chao. Yo voy a seguir bajando cosas. Ay, aún me quedan cosas por bajar. ¿Dónde vas? ¿Ahora ¿Dónde vas, Niri? ¿Que ahora vengo? Ah. ¿Pero dónde es? Vamos a poner... A ver... Tres linternas potentes... En octavo ya. Ah, sí, vamos a poner... Vosotras... Cámara de cabeza... Cámara de fotos... ¿Alguien quiere venirse? Rogue, ¿tú no querías venirte? Ahora tenemos hueco. A ver... ¿Habéis puesto cámara de vídeo? Crucifijo, cámara de vídeo, ponte. Vale, a ver, hay un medidor de MF. Estoy por salir y entrar, a ver qué pasa. Del Fasma. Vale, ciérralo y vuelvo a abrir si quieres. Sí, voy a hacerlo y vuelvo a abrir. Martín de... Madre mía, Lady, llevas 420. 420 de nivel. Es que, a ver, ¿sabes qué pasa? Que me pegué un vicio muy extremo con Nacho jugando a este juego. Entonces, welcome. Sal, varillas de incienso. Estoy... ¿Qué falta? ¿Qué hay, Naida? MF, dos MF. Interna, cámara de fotos, mechero. Cámara de fotos... Vale, libro. Hay libros, solamente hay uno. Y termómetro hay que poner otro. Bueno, sí, pon otro. Cámara de vídeo. Yo he puesto el mío, que tenía. Cámara de vídeo una, ¿no? Hombre, todas. ¡Ojo! Retro, que ha hecho 22 al desafío. No, interna potente 4, no, tía. ¿Qué haces con 4? He puesto yo una. Pues ya quito yo una. Termómetro 1, pastillas. Vale, pues vuelvo a poner. ¡4 no! Pues la vuelvo a quitar. ¿Eso qué es? Pero no lo entiendo, es como que me... David, ¿vale? Bienvenido, pues, ¿qué tal estás? Estamos aquí jugando a Phasmophobia, estoy cagada. Sí, pero es que la había puesto y me dices, hay cuatro, y digo, pues la quito, y la quito, y me dices tú, voy a quitar la mía, y digo, pues hay que volver a poner otra. Madre mía. Y dices, no, hay cuatro, y yo, pues la quito. Vamos a ver, hay que poner luz ultravioleta, yo tengo una y ahora hay dos. Yo creo, debería tener libro. Spirit Box solamente hay uno. Vale, yo pongo el que tengo. Bien. Pues pongo con dos. Con uno ya está bien. ¿Sí? Con uno ya está bien. Claro, no ves que somos tres. Vale. Yo tenía, no las veo. Ah, aquí. Peor. Tenemos que seguir a Jimmy, ¿eh? Tenemos que seguir. Lo que pasa es que hoy, como lo hacemos con... Está también Lady. Y está también Niri, por eso estamos jugando ahí. Vale. Bueno, que habéis hecho una encuesta. Nada más me faltaba eso. Por ahora no hemos muerto, ¿eh? No hemos muerto. Sensor de movimiento. ¿Y el termómetro? De momento ya tenemos uno, ya hay uno. Ya hay uno, ¿no? Vale. Creo, a ver. Sí, ahí está, uno, tres. Cámara de espada. Mira, ahora hay hueco, deja de caer. No está. Me cachis. Ti. Este chico. ¿Retro? ¿Has dicho retro? No, Rogue. Ah, Rogue. Pero si lo quieren, eso también hay. O sea, si ahora tenemos un hueco, si alguien quiere unirse, se puede unir. Para mí no existe retro, para mí es Álvar. Álvar. Ya, lo sé. Yo también, yo siempre le he llamado Álvar, no sé. O sea. Álvar, vale. La persona que hoy más. Estás aquí, ya lo sé. Estás en el multi. Vale, a ver. Sí. Pues a mí no me sales aquí, ¿eh? Es que cuando está en multi no salen todos. Yo creo que ya está, ¿no? Voy a echar un vistacillo a Naida, a ver qué dice. ¡Espera! A ver... No sé qué es lo que me come... Yo creo que ya está, vale, me he puesto el pelo corto para diferenciarnos también las tres. Sí, me acaban de poner una encuesta.
Yo, pues sobrevivo yo. ¿Quién va a sobrevivir? Pues Lady. Lady. La que no va a sobrevivir soy yo. ¡Aliana! Sí, sí, sí. Aunque yo creo que a lo más seguro que nos mate el fantasma y no sobreviva ninguna. Así de simple. ¿No? Está todo ya, ¿no? Sí, yo creo que sí, hay que elegir contrato. Sí. Vámonos las tres, vámonos al asilo. ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Estás loca? Sí, vámonos al asilo. Tengo asilo, ¿eh? Dale, dale, dale al asilo. Si nos hemos ido a las celdas de la prisión, que es lo más difícil, y lo pues hemos nada, hecho, vámonos al asilo, va. ¿Nadie ahora, dice asilo? Pues asilo. Y ahora, por decirlo, la primera que muere soy yo. ¿Qué culpa de Naida? No, no, ahora la que va a morir soy yo. Por decirlo. Venga, va, tanto asilo. Venga, dale preparado, va. Preparado. Que no me salí, es que no me salí el botón para darle. Ay, por Dios, venga, va, vámonos. No sé lo que he hecho. Yo el asilo no me lo conozco, ¿eh? Ya aviso. Oye, que yo me he hecho el asilo yo sola, ¿eh? La herbicida de los 140 me la he hecho yo sola. Bueno, pues nada, ves, como tenemos aquí la pro del asilo, nada nos va a guiar en el asilo. Sí. No confíes mucho. Lo que no entiendo es cómo que se me ve bien aquí y no tal, pero luego en el stream. Ay, por Dios. Creo que hoy Twitch no va muy bien, ¿eh? No es Twitch, es mi PC. No, pero Twitch tampoco va muy bien hoy, ¿eh? Tu PC. No es Twitch, es España, que somos especiales. Es que somos España. Demasiados especiales, de verdad. España va muy mal. La verdad es que sí. Pues ya está. No hay más que hablar. ¿Vosotros habéis salido a lo loco? No eres tú, es Twitch. Pinchile ese. Pain. Para mí siempre la culpa es mejor para Twitch. La culpa no tengo. Ya, pero no siempre tenía la culpa Twitch, como con lo de lo que pasó cuando empezaron a hacer un montón de strikes por lo de el copy. Por lo del copy, o sea, ya estaba puesto lo de las leyes del copy, ya estaban puestas, lo que pasa es que no las habían aplicado todavía. No, sí que las aplicaban. Lo que pasa es que ¿quién se cambia de personaje? Yo. Si sí, le he dicho. La pelirroja. Le he dicho, me he hecho un corte de pelo. ¿Qué vais a coger? MF, evento paranormal y cordura. Vale. Vale, pues vale, yo termómetro. A ver. Linternas. Venga. Tu termómetro. Vale, yo me llevo el MF. Yo llevo huellas. ¿Habéis cogido el MF? Sí, ¿verdad? Vale. Pues cojo cámara. ¿El libro? Yo cojo el libro. Cojo cámara. siempre cojas el libro. Temperatura y cámara de fotos. Niri, sí. la cámara de la cabeza. Ay, espera, ya la cojo. Por si lo vemos, de repente le hacemos la foto y ya está. Placa. Uy, qué susto va a dar. ¿Hay que hacerle foto al fantasma? Prepara palomitas. No he visto ni las misiones. MF, cordura y evento paranormal. ¿Por dónde vamos? ¿Derecha, izquierda? Prepara palomitas. Sí, sí. Prepara. No sé. ¿Nos dividimos o vamos? No, vamos juntas, ¿no? Sí, como queráis. Lo que queráis. Cada una te lleva una cosa, ¿no? Es en plan. ¿Quieres abrirte? ¿Por qué no te abres? Ábrete. Porque es para afuera. Porque es para afuera. Ya lo sé. Otra cosa. Ahí no hay nada. Espera que salga Lady Dimitrescu. No, por favor, calla. Ya tuve suficiente con Lady Dimitrescu. Esperamos que no. ¿Qué? Vení para acá. Vamos a investigar, va. Venga, que tengo un 7. No, la semana que viene tendremos más Lady Dimitrescu. Venga, un 4. No sé dónde habéis ido, no os veo. Aquí. A la de izquierda. Ah, vale, ya os veo. A la puerta grande. No hace falta ir abriendo todas las puertas. Con que veamos una puerta abierta, ya es suficiente. Pues vamos a llamarlo. No, pero más que nada es por si hay hueso o algo así. Bueno, eso sí que es verdad. ¿Estás aquí? No ves que no. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Por todas, una a una. ¿Estás aquí? Si abrís puertas, cerrarlas. Sí, estoy dándole la vuelta a ver si veo un hueso o algo. Ah, pues yo las estoy dejando abiertas. Aquí pues hay una fregona. El mocho. Sí. Exactamente. Cerrada. Esta no está bien cerrada.
Aquí tenemos la escalera para bajar abajo. Se me ha ido Nate. ¡Agua! ¡Agua! ¿Eh? ¡Agua! ¡Agua! Supongo que por aquí ya ha entrado. ¡Agua! 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 No, ¡agua! Por ahí no he entrado. Estoy escuchando agua. ¿Dónde te has ido entonces? Estoy sola. Estoy okay. Con Naida. Estoy escuchando agua. ¿Agua? Sí. No, estoy escuchando agua. Estoy sola. ¿Dónde estás? No lo sé, he vuelto al principio. No, ¿dónde está? Creo que estoy escuchando agua, creo que es arriba. ¿Arriba? Sí. Espera, sal. A ver, ¿dónde estás, Miri? 3%. Hola, vale. Voy. ¿Miri? Aquí estoy yo, igual es eso, puede ser. Voy. ¿Qué haces aquí? ¡Aló! No lo sé, he dado la vuelta entera, me he ido por otro lado. ¿Quieres abrirte? Por aquí. Vale, gracias. Me he perdido mucho. Estoy escuchando agua. Que me pierdo todo el rato. Yo creo sí, que creo es que arriba, que... ¿eh? Aquí no hay agua. No, aquí no es, pero... Pero se oye. Es arriba. Tiene que ser arriba. O abajo. Agua o algo. Dejar las puertas abiertas, porfa, que si no, no se sabe. Es que la puerta abierta es donde está el fantasma. Que no veas la factura ya. Vamos para arriba. ¿Sí? Sí, aquí soy agua, es eso, pero... ¿Y no escucho creo... agua? Yo sí. Sí, en el baño. Sí. Creo que ya no se me laguea. Bueno. A ver, vamos para arriba. Para arriba era por aquí. Si no recuerdo mal. Estoy escuchando agua. Idea. Es verdad, hay que apagar dice, el grifo. This elevator is for French only, not for passengers. Pues eso. Que solamente es para empleados y no para... ¿Qué? Pero aquí ya no hay empleados. No, si está todo muerto. Ay, de verdad, las puertas. Para arriba, para subir para arriba donde era. ¿Habéis visto aquí en los aseos? He hecho un vistazo, pero... No sé dónde estoy, no sé a dónde voy. No sé dónde estáis, me he perdido. En la lavandería. Estamos a ver. En la otra zona. No sé si... ¿No? Ok, pues me voy con Lady. Voy a ver si está por ahí. Vale, acabo de volver. Esto es un comedor... Que no tiene pinta... No sé dónde estoy, yo me he perdido. Y ya acabo de dejar de... Pero si estás aquí con ahí? Nosotras, tonta. Hola. Me he perdido. Estás detrás. Mira, hueso. Yo. ¡Hueso! Vale, voy. Oye, ¿dónde? Espera. Voy. Tengo un 3%. Vale, coge. He hecho fotos, espera que lo coja. Si puedo. ¿Dónde estáis? ¿Puedes? De verdad. Aquí. No ahora, aquí, ya lo he cogido. Tranquila, estamos aquí esperando. Aquí. A que venga la muerte. Ok. Vale, vamos para no arriba. Nada. Estamos esperando que venga la muerte. Pues, ¿dónde están las escaleras? No me acuerdo. Se los han perdido. Vale, me he metido donde no era. Por favor, un guía que nos guíe para las escaleras, gracias. Vale, un momento, vamos a salir. Es que no encuentro las escaleras. Y sé que había unas escaleras. Tiene que estar para... Sabemos dónde están. Sí, ha ganado la cuesta. Sí, ya no se me laguea. Aquí no hay nada. No sé dónde estoy, me acabo de perder. Como no habéis abierto la puerta, me acabo de perder. Estás delante de nosotras, Naida. ¿Te quieres tranquilizar? No, si yo estoy tranquila, lo que pasa es que no encuentro la salida. Pues es volver hacia atrás, Naida. No hay que nada, no sé dónde está hacia atrás. Si es que me he perdido. Tampoco, he dado tantas vueltas que me he perdido ya. Si es que el problema es ese. Que me he perdido. A ver, chiquillas, vamos a reencontrarnos. Venga. A ver, estamos aquí. Okay, estamos perdidas, pero juntas. Eso sí. Siempre, menos mal. Vale, vamos tirando para allá. Vale, yo creo que por aquí nos estamos metiendo más. Pero ahora no encuentro el agua yo. Ahora no escucho, perdón. Aquí hay unas escaleras para abajo, vale. ¿Dónde?
Pues vamos para abajo. Sí. Vamos para abajo a ver si está abajo. ¿Qué hemos escuchado? Yo he escuchado el agua muy cerca. Y puede estar o abajo o arriba. Así que vamos para allá. Pues venga, va. Voy. Llevo un 3%. ¿De qué? ¿De qué? De termómetro. Un 3% no. 3 de temperatura. Ya decía vale, yo. Ya decía yo. Digo, ¿cómo que... Bueno, digo, a ver, Iri me dice. Cuando he están... pensado, a lo mejor se le está gastando la pila de la linterna y pone 3%. Sí, sí. No lo sé. Cuando Iri está en 0 grados, me dice, nos hemos quedado sin temperatura. Sí. Y yo, vale, será eso lo mismo. Vale, aquí no. Es son los nervios, ¿vale? Son los nervios. ¿Estás aquí? ¿Cómo suena eso? ¿Estás aquí? Me ha dado un lagazo. Vale, aquí no lagazo. Está. Ábrete. Ya, estaba intentando abrirla yo también. Tampoco. ¡Muéstrate! ¡Haznos una señal! Haz lo tuyo, fantasma. Nada. ¡Haznos sí, una no, señal! Que donde está el fantasma está la puerta abierta. ¿Estás aquí? Sí, pero estaba mirando a ver si hay Ouija o algo. ¡Eh, puerta! ¡Me cago en todo! ¡Qué susto me has dado! ¡Acabo de saltar! Voy. ¿Dónde? Como en el DVD. Han abierto la puerta. ¡Corre! ¿Dónde? Está aquí. ¿Dónde es aquí? ¿Pero dónde es aquí? Todo recto. Vale. Ya veo la luz. Pero ¿para qué lado? Oh, para allá. Vale, lo veo. ¡Qué susto! Me creía que estaba atacando el fantasma. Yo qué sé, yo veía parpadeo. Ay, no me digas. ¿He oído algo? Ahora sí. Fuera. Métete a la sala de la derecha. Naida, abre la puerta. Diri, cierra la puerta. Vale, por lo menos ya sabemos el fantasma. Aquí voy. Agachadas. Oh, por favor, qué mal lo paso, Por favor, que no me abra la puerta. Está abriendo vale, puertas. Abre la puerta del lado. Está abriendo puertas. Ay. Vale. Espera, que salgo. Espérate, ¿este sitio cuántas puertas tiene? ¿Os habíais metido allí? Sí. Ah, mira qué puerta abierto. ¿Cuál? Vale, sí. Ha abierto aquella. Menos mal que nos hemos venido para aquí. Vale, pues entonces vamos por allí. ¿Dónde está? Vale, uno de temperatura. Vale. ¿No excusáis el agua? Sí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, yo creo que estamos en la misma altura donde estaba ¿está antes. Aquí. Temperatura. Vale, menos 7, ya sabéis, ¿no? Menos 7. Espérate, voy a dejarlo aquí a la entrada, el termómetro. Menos 11, vale. Ya sabéis, ¿no? Vale, dejar... Vale, eso mismo, vale. Vale, no veo. ¿Habéis cerrado el grifo? ¿No habéis cerrado el grifo? No. Sabemos que afuera tomamos. Pero le he hecho foto ya. Al agua. ¿Que ha abierto todos? Vamos. Sí. Venga. Voy. Me cago en la leche. ¿A quién le han bufado? ¿Qué? ¿A quién qué? ¿A quién le han bufado? A mí no. No, a mí no. ¿A ti? Me habrá bufado a mí. ¿Qué pasa? Madre mía, qué miedo, hecho. Por favor, qué miedo. Lady. Ay. Que te voy a comer. Vale, venga, vamos para allá. A ver si sabemos ahora salir de aquí. Vale, hemos ido hacia la izquierda, ¿vale? Las escaleras. Aquí. Ay, me duele el dedo, chicas, ¿dónde vais? Aquí. No sé, yo sigo a Lady. Está aquí las escaleras. Ah, vale, aquí. Escaleras aquí. Vale, aquí. Chicas,
Bajamos sí. escaleras y recto. ¿Vale? Vale. Para orientarnos. Y recto, ¿vale? Ok. Vale, y recto también vamos ahora. Sí, vale. Hemos quedado de derecho. Sí. Vale, sigue saliendo. Sigue no, no saliendo, que por aquí no pasa nada. Sigue saliendo. No pasa nada que ataque por aquí, porque aquí no está, así que... Menos mal que ya tenemos al fantasma, menos mal. ¡Ay! Vamos. Espera, que nosotros podemos. No encuentras al fantasma y Naida se asusta. ¿Qué hay ahí? Nada. Nada, pues... Vale, hay que tirar. Hay que tirar por aquí, por la izquierda. Por y por aquí no habrá nada, ¿verdad? No. Hay que no. ¿Dónde está? Hay que encontrar una de las puertas grandes, ¿eh? Sí. Sí, pero es que no sé dónde está la salida ahora. Ya, yo tampoco. Y estamos yendo para el fantasma. ¿Ah, sí? Sí. Vale, si esto lo hemos dejado abierto es porque hemos pasado por aquí. O sea que... La cuestión es, ¿dónde está la puta puerta? ¡Socorro! ¡Un mapa! Cari, deja de tirarme cositas. Ayúdame, que me he perdido. A ver, será por aquí. Está atacando otra vez. En el piso primero. Vale. Esta puerta. No. No. Aquí no era. No, por aquí no era. ¿Sabéis que acabamos de estar de hemos dado una vuelta, verdad? Aquí hay un. Ahí hay una puerta grande. ¿Derecha Nena. O izquierda? Aquí delante. ¿Dónde? Ahí adelante. Creo que acabamos de dar una vuelta súper tonta. Pues no sabría decirte si derecha o izquierda. Vale. No. Es por aquí, creo. No, esto es comedor. Hoy. Ay, no sé. ¿Eh? Este se abriendo puertas. Ah, por aquí. Esto sí que me suena. ¿Por dónde es por suelo? Aquí? Yo. Uy. Vale, yo ya estoy fuera. Yo no. Vale. Tira recto. Oli. Oli. Iri. Por aquí. Vale, sí, entonces no, que... el fantasma está a la... El fantasma está por aquí, ¿eh? Allá. Hay que ir para allá. Vale. Mía, madre, hermoso, por favor. El fantasma sí. también se ha perdido. Oh. Madre mía, normal que ataque. Tengo que entrar a aros, no te falta. Ahora os digo, ya no se me caen los frames. Bueno, al menos hemos hecho... Los objetivos. Vale, chicas, a ver, escuchar. Esta es la de entrada, ¿vale? Hemos ido de para allá. Mirarme para allá. Para la izquierda. O sea que hemos ido. Vale, tenemos que bajar para abajo. Es izquierda, derecha. Encontramos las escaleras al volver. Y bajamos. Sí. Una vez bajamos, es izquierda y recto. Vale. ¿Sabéis está que hemos abajo hecho...? Está abajo en uno de los lavabos, sabemos eso. ¿Sabes que un miembro de su equipo debe ser testigo de un evento paranormal y también lo hemos hecho? Hemos hecho todas las misiones. Ya, todo. Menos todo, a ver todo. Quién es. Bueno, Betty White. Cero, ¿no? Betty White. Temperaturas bajo cero. Sí. Y ya ¿qué está. Más sabemos. Nada. Y ya está. Hay huellas, hay cámaras de vídeo. Hay que llevar cámaras de vídeo. Sí. Vale. Yo llevo una cámara de vídeo. ¿Habéis cogido el de las huellas? No hay, ¿no? No, huellas no hay. Que la había cogido la Niri y está allí, ¿no? Sí, lo he dejado allí. Ah, vale, entonces pues, la dejo. Cojo más sí. cámaras, ¿vale? No veo ningún sí. baño, ¿verdad? Llevo dos cámaras. Coger también el MF. MF está allí también. MF no lo... Sí, creo que lo he dejado Lady allí. Ah, pero vale. Está allí junto con el libro. ¿Y el Spirit Box? Vale. Spirit Box...
No, la cojo. Vale. Pues cógela, yo llevo dos cámaras, ¿vale? Vale, yo llevo una cámara de fotos con tres fotos y el Spirit Box. Yo he dejado la cámara allí para coger cosas. Yo es que no lo he pensado. A ver, hemos venido de allí, ¿no? Vale, a ver, para la izquierda. Allá, para allá. Izquierda, ¿no? ¿Qué hay? Sí, por aquí, por aquí, por aquí. Me estás diciendo que he dejado la que no era. ¡No! ¡Socorro! ¡Está atacando! He cogido la linterna que no era. De aquí no va a venir, tranquila. Que sí, que sí. Está muy lejos. Nena, que está muy lejos. He cogido la cámara que no era. Sí, hemos venido de la izquierda. Ya tenemos que irnos hacia la izquierda y bajar abajo. Una pregunta, ¿habéis tomado? No. Porque es que se me ha olvidado a mí tomarme pastillas. No, yo no he tomado nada. Pues ahora salgo y me tomo las pastillas porque si no va a estar atacando todo el rato. Ya te digo yo que aquí no llega. No, aquí no llega, pero he cogido la linterna que no era. Por favor, quiero salir. Quiero salir. Quiero salir. Quiero salir. Yo quiero entrar. Quiero. ¿Tú estás fuera? ¿Estás fuera? Quiero salir. Quiero cambiarme la linterna. Vale, ahora sí. ¿Ya? Vale, pues voy a tomarle. ¿Quieres abrirte? Vamos a tomarnos las pastillas porque si no. Ay, mírala, es que soy tonta. He cogido la que no era. Ya me tomo las pastillas. Naida, tómate algo. Sí, sí. Un nuevo profe no guardo. Ya me ha bajado al 43%, tío. Se come la cordura muy rápido. Vale. Dejo la cámara, cojo. No sé. Lo que queráis. Vale. Aquí hay cámara de fotos, por eso, ¿eh? Sí, hay cámara de fotos, que yo la he dejado. Es que no sé qué coger si no. Porque cógete total. El otro crucifijo. Crucifijo, sí, vale, ok. Vale, ahora hay que ir para acá. El Planet Zoo el sábado. Este sábado habrá un directo de Planet Zoo. Ay. No os veo. Yo me escondo los animalicos. Vale, a ver, era. Como para ver cómo ¿me ves? Pues ¿dónde estás? Ya acabamos la zona central. Niri, ¿dónde estás? Yendo a las escaleras. Estoy delante de vos. Bueno, estoy al lado de vosotras. Vale. Es que he ido a buscarte. No, hay que ir para acá. Sí, sí, vamos bien. Para acá, ¿no? No, está atacando. Pero vamos hacia ella. Si nos quedamos aquí arriba. Sí, yo me quedaría aquí arriba porque las escaleras están ahí. Las escaleras están aquí. Si nos hemos orientado bien, están aquí. Aquí están, ¿veis? Ah, bien. Así que vamos a esperarnos. ¿Dónde están las escaleras? Yo no las veo. Aquí, ¿dónde estás? Te estoy iluminando para que nos veas. ¿Qué te has ido? Para enfrente, ¿verdad? Sí, te has ido. Ven. Está aquí. Está sí, me pierdo, te lo juro. De está al volver, está al volver. No me extrañas, que eres de lo grande. Sí. En la escuela vale, en la prisión vale, pero así que aquí no. Os digo que el asilo es la primera vez que lo hago. Sí, no me digas. Sí, sí, es la primera vez. Yo lo he hecho sola, ¿sabéis? Sola. Y para orientarme, que fue cuando morí un montón. Pero sí, es súper fácil el mapa, pero tú lo habrás hecho tropecientas mil millones de veces, pero yo no. Yo si puedo evitar el asilo, lo evito, es que no me gusta nada. No me extraña. Vale, ahora era para allá. Mira, aquí también, aquí también las exacto. Temperaturas, ¿eh? En el pasillo. Sí. Porque ha pasado por aquí. Sí, sí. Sí, sí. Porque ha pasado por aquí. Era por aquí, ¿verdad? Sí. Ay. Bueno. Está bien. Mira, el MF. ¡Está atacando! Sí. Vale. La última que cierre la puerta. Ahí me gusta. Estamos en el mismo sitio, ¿eh? Que antes. O sea que estamos cerca. Vale. Aquí no lo son. Con el crucifijo. Con el crucifijo ahí delante. Claro. Pero te proteges tú. No, todo. ¿Tú también? Me voy contigo. Aquí. En esta zona.
Nidhi, ¿dónde estás? Por ahí, escondida. Me he agachado detrás de la mesa. Nidhi, como te mate ahora también la primera, verás. Sí, porque... Vale, vale, ya está, ya está. O sea, no, no me ha matado, pero quiero decir. A ver, vamos. Poli. ¿Ves? Estaba aquí al lado. Vamos, para allá, para allá, para allá. Sí, sí, pero quiero decir que yo estaba aquí al lado. Sí, sí. Date cuenta que esta puerta, la que vamos a salir por ahora, nos la ha abierto antes. Está aquí. He puesto el termómetro yo. ¿Le dejo el crucifijo? Mira, escritura. Mira. Ataca. Tira, 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 tira. No, es que me ¡socorro, tomo... socorro, socorro! ¡Socorro, que no puedo! ¡Que lo tengo detrás! ¡Que lo tengo detrás! ¡Lo tengo detrás! No, va por mí, creo. No, yo estoy de... ¡Socorro! ¡Lo tengo detrás! ¡Lo tengo detrás! ¡Los 100 metros lisos! ¡Corre, corre! ¡Corre, Neri! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que lo tengo detrás! ¡Uah! ¡Que corre! ¡Que es la niña que se arrastra! ¡La niña calva! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mírala! ¡Que la niña calva! ¡Socorro! ¡Que la que se arrastra! ¡Que me sigue! ¡Que me sigue! ¡Socorro! ¡Hombre, no! ¡Socorro! Es una bata de cola, te está siguiendo. ¡Socorro! Vale, vale, vale. Vale, ¿qué dices? ¡Que no podía esconderme! ¡No le insultes! ¿Qué ahora insulto? ¿Qué es esa? ¿Qué, la niña calva? No, es que me veo, tío. ¿Qué es la niña? Eso es escritura también, ¿verdad? Me sigue la niña calva, tío. Demonio y rey. ¡Socorro! ¿Demonio sería Spirit Box? ¡Ay! He hecho los 100 metros lisos. ¡Ay, por Dios! ¿Y ay, lo más fuerte es que no he podido dejar la cámara. Le iba a dejar la cámara en el suelo para que cogiera y nada, no lo ha hecho. Vale, a ver si podemos dejar por lo menos las cámaras. Es que quería dejar la cámara y no he podido. Que se caiga el cubo de fregar. ¡Ah! ¡Que está aquí la niña! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que no salgo! Que la tengo aquí detrás. ¡Socorro! 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 ¡Ay, que no! ¡Que me atrás! ¡He muerto! ¿Has muerto? Sí. Iba por ti, ¿eh? No le gustan las cámaras. No, ¡corre, puti! No le gusta que le digan calva. ¡Socorro! Me ha ido. No le gusta eso de calma. Coger mis cámaras, anda. Coger mis cámaras, anda. Es que me ha spawneado la cara. Me ha spawneado la cara, es que no puede ser. Ya no he podido. Ver, no he podido. Me voy a dejar por la Spirit Box en el suelo. Me ha cogido. Realmente... Es que estaba dejando la cámara. Vaya. ¿Estás? No sé que estás aquí, sí. Sí, sí, sí. Mira, mírala. Mira a la niña que va corriendo detrás de vosotros. Vale, está aquí enganchada ahora. Está enganchada en el baño. Vale, ahora sale, ahora sale, ahora sale. Ahora sale. Mira a la niña calva. Vale. ¿Dónde está? ¡Se ha vuelto! ¡Se ha vuelto! ¡Está en el baño! ¡Está en la cama! Vale, se ha ido para el otro lado. Es que no puedo, tío, es que me veo. Me pasa por insultarla. Por favor, Almar, saca el clip de cuando dice que la niña calva. Ha puesto clip. Sí, por favor, luego nos lo pasas. ¿Que ha subido la niña? ¿Ha subido el fantasma? No ponerle emotes. Es que Naya está fatal de la cabeza. Ay, es la niña calva, es la otra que tiene el pelo que lleva el pijama, no, es la otra. Voy a dejar esto abierto para saber que nos hemos escondido. El debió el ataque de la niña calva. Sí, por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Sí, por aquí.
Tienes el clip en privado de Discord. ¡Gracias! Vale, vale. Y es que aún encima, en vez de irme para vuestro lado, me he ido para el otro lado. Venga, que yo puedo. ¿Qué me hables? Por favor, dime algo. ¡Socorro! Es que me ha... ¿Cómo te llamas? Que no puedo poner la cámara. ¿Qué edad tienes? Es que yo no podía poner la cámara. Yo la quería poner aquí al lado del cubo de basura y no he podido ponerla. ¿Estás bien? Por cierto, vamos a poner... La escritura fantasma. Sí, verdad, sí, pero no dice nada. Demonio Yurei. Oli. Oli. Por cierto, hacerme foto. ¿Has dicho algo? ¿Hola? ¿Estás aquí? Vale, si no lo haces... Si no dice nada, es un Yurei. Es que creo que me ha dicho algo, pero no lo he oído bien. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Es que juraría que he oído algo. Está bien. Te ayudo. Te ayudo y al baño. ¿Tengo mucha? No, no, no está. La niña no está. Vale, va ahora. Sale del baño, sale del baño. Vale, se ha ido por mí. Se va hacia mi cadáver. No, que todo viene a por mí, hijo de puta. Mírala, va derecha, va derecha. Mírala, mírala. Ha doblado la esquina. Se mete por lo de las escaleras. Vale, ahora toca irnos, Niri. Vale, vale. A ver si sabemos salir de aquí ahora. Ha subido las escaleras. Sube las escaleras, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene dos respawns. Sí. Ah. Sí, sí, sí. Que en el ejército salen dos habitaciones, no solo en una. Tiene dos respawns, es verdad. Claro, yo he tenido la mala suerte que me ha salido en el propio baño y me ha salido en mi cara. Y entonces ha sido cuando me ha pero matado. Pero solamente nos sale en el baño este, la... ¿eh? Sí, sale en este. Spawné en el baño este. Ya, ¿no? Sí, es para allá. Por ahí. ¿No? Sí. Aquí hay una escalera. Aquí hay una escalera que sube. Hemos venido por aquí. Pero vamos por aquí para no perdernos. Vale, pues entonces... Vamos por la escalera que conocemos. Es que ella sube por la otra escalera. Ay, la puta. Nada, que no nos deja irnos, ¿eh? No está, ¿eh? Está cerrado, cerrado. No sé dónde está. Es verdad, yo de eso no me acordaba, ¿ves? Que tenía dos respawns, igual que en el colegio. Oli. La estoy escuchando y no sé dónde está, ¿eh? En el segundo respawn, puede ser. Puede ser. Que tiene que ser cuando sube las escaleras. Es verdad. Ahora mismo no había caído yo en eso, ¿ves? ¡Mira la niña! Ah, no, esa soy yo. Saldrá en una habitación por el lado del baño, puede ser. Esa tos es que se me ha sacado ya la garganta de tanto reírme por Naida. Esta la spawneo o en el propio baño o en la de al lado, que es cuando se va a la escalera. Que es donde a mí me ha pillado. Ahora, cuando estoy a salvo, Álvaro, bebo agua, no te preocupes. Eso. Madre mía, es que yo me he ido, me he desorientado y me he ido donde no era. Vale, ahora de aquí era por aquí. Pa'lante. Por aquí. Y por aquí. De verdad. ¿No? No lo sé. Oye, ¿esto no se ve demasiado brillante? El más ¿sí? allá vale, se vale, ve vale, muy vale. brillante, ¿eh? ¿Es que se ve muy brillante? Ahora por aquí. El más allá se ve muy brillante. Ah, no. Sí, se ve muy brillante.
Por aquí, sí, por aquí. Sí, sí, vale. No, por aquí no. ¿Dónde estáis? Por aquí no es. Nos hemos equivocado. Por aquí. ¿Dónde estáis? Arriba. He visto una puerta grande y dicho, creo que es por aquí. Yo estoy ahora, saliendo. Yo estoy saliendo. Ya estamos, ya estamos. ¿Seguras? Sí, sí. Estamos en el camión. Sí. ¿Habéis bajado la escalera? Estamos la en hemos el subido. Camión. Ya estamos en el camión. Ah, vale. Ay, señor. Ay, ahora puedo beber agua. A ver. ¿Puedo mover esto? Déjame que vea a ver si no sale algo en las videocámaras estas. No puedo mover nada, qué lástima. Sí, Orbes. ¡Orbes! ¡Ay, no creo! ¡Orbes! Es el Yurei, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Lo he dicho, que lo crea un Yurei. Míralo, ahí está el Orbe. Tu. Sí, lo tenía puesto Yurei. Ay. ¿Hemos hecho misiones? ¿Todas? ¿Nada más empezar la primera vez? Ay, sí, es verdad. Y sin cordura. Nos van a meter en el próximo psiquiátrico que habla, que abran, Niri. Exactamente. A mí. Ya no, porque este ha ido a la mierda, pero el próximo. A mí, sobre todo. A mí, sobre todo. Anda, pues darle al camión, va. Que ¡vamos! Que salga de aquí. ¡No! Que la niña calva me ha dejado. Ay, por favor. Es que era la niña. ¡Oh! ¡Okay! Por favor. Yo también. Era la niña calva. Y llevo la friolera de 40 minutos sin perder un frame. Muy bien. Ya muy no bien, pierdo fotogramas. El terrible ataque de la niña calva. Bien. Yo luego lo veo. Ay. Ha sido muy fuerte, muy fuerte. Vamos a ver cómo la queridísima Naida se acojona de miedo con la niña calva. A ver. Y es que aún encima me da la vuelta para verla. Y es que, de verdad. A ver, qué mal. Porque tú tienes mucho nivel. ¿Cómo te voy a coger? Que no. A ver, vamos a mirar el kit de Naida, por favor. A ver. Yo lo veré luego. Yo tengo que hacer una pantalla, una escena para ver solamente los clips. Porque ¿verdad? Sí. Yo también me lo estoy pensando. Los tengo que hacer. De hecho, estoy recopilando todos los clips que tenemos. De hecho, el retro me ha hecho un montón. Y voy a hacer simplemente, aunque sea ahí, ver una recopilación de clips. Tengo que hacerla. Mm. Tengo que hacer una escena bien precisamente para eso. Ay, es que la niña tenía. Es verdad. Es que es verdad. Tenía envidia de mi pelo. Es que. Yo lo veo. Hasta me ha enfadado cuando le he dicho que se necesitaba una peluca. Sí. Yo solo digo eso. Es que es verdad. Yo no sé qué le ha pasado. Era la niña. Es la niña calva y la que no tiene. Y la que tiene el rostro feo. Y es que lo tiene todo. De verdad, la niña. El lo que tiene, la que tiene. Todo. Y es que ahora encima vería detrás mío. ¿Y yo qué quieres que haga? Naida, lo mejor era tu cara. Pues sí, lo sé. Asusta perdía. Ay, bueno, he perdido lo que. Buah, así que no tengo nada. Es verdad, porque no le hemos hecho foto al canal. No me habéis hecho la foto, sí, os lo he dicho. No. Es un ogro. Un ogro calvo, sí. Ah, vale, comparado pues conmigo, sí, vale. ¿Vamos a jugar otra? Venga, va, vamos a jugar otra. ¿O qué dices? Porque son las 8:30, lo digo por Lady. Yo ya me voy. ¿Ves? Ay, de verdad, ¿cuánto tiempo? Lady se vaya. ¿Quieres que hagamos una tú y yo? ¿Hacemos en una casa? Vale, o una casa o algo. La casa es más pequeña. No, sí, eso sí. Ala, pues venga, tengo que comprar no algo. Una casita. A ver si no te sale mal la niña calva. Ay, sí, por favor. Es que me ha spawneado en la cara. Es que la he visto. De verdad que sí. Vamos a ver. Tengo algo más de dinero. Gracias por la tarde de hoy. Me lo he pasado muy bien. Me alegro. Y tenemos que arreglar eso del Minecraft. A ver si Nidhi se lo compra ya. Le podemos hacer. Sí. Ajá, no tengo un duro. Pues. Me tengo que esperar a comprar algo.
Pues muy mal. A ver. ¿Por qué? ¿Qué? Luz ultravioleta. Ya jugó al Minecraft contigo. A ver, mechero. Bueno, tenemos que hablar de dinero tú y yo, además. Te tengo que robar lo de los arrocitos. Así que no sé, igual, pues en parte me pagas comprándomelo y jugamos. ¿Te compro el Minecraft? Sí, es que me debes dinero, o sea que. Lo podemos ver así, o sea que. Me gusta el intercambio. Sí, sí. Me gusta el intercambio. Termómetro. ¿Te bajo 20 euros y ya está? Pues mira. Es que es eso. Como no tengo dinero ahora en PayPal, pues no puedo comprarlo. Me tengo 10 euros ahora. Me ha gastado 5. Bueno. Vale, me he vuelto a quedar pobre. Es una buena causa. Bueno, ¿para qué te has gastado el dinero? A ver. Los 5 euros. Ayer hicieron un especial DVD para. ¿Cómo se dice esto? Era un torneo benéfico y todo lo que se recaudaba era para la fibromialgia. Sí, es verdad. Sí, entonces puse 5 euros y 36 céntimos, porque habían descuadrado la cosa y no era redonda, y me estaba todo el TOC. ¡Oh, vale! ¡El TOC! Estaba de por qué no es redondo el número. Y eso. Dos bueno, de vídeo. Pues para la semana que viene más y mejor. Sí, eso exacto. Eso es. Que este perdió un montón de cosas que jugar, así en plan... Sí. Bueno, vale. Chicas, muchas gracias, que vaya bien. Ale, nos hasta luego. Nos vemos. Adiós. Vale, a ver, ¿qué añadimos? Vamos a añadir cosas. A ver, yo estoy añadiendo cosas. He puesto dos de pastilla de corduras, he puesto una linterna potente, libros, el medidor de MF, he puesto dos. Por cierto, si Lady se va, pondremos los contratos. Sí, ahora cuando nos pase algún contrato. Ahí está. ¿A quién le toca? A mí me ha tocado. Ah, no, te toca a ti. ¿Te toca a ti o a mí? No, me ha tocado a mí. Madre mía. Yo no entiendo ya. Crucifijos 2, cámaras de vídeos 4, varillas de incienso. Voy a poner otras más. ¿Mecheros cuántos vale. hay? Acabo de poner uno. Habrá dos mecheros. Uno para cada una. Sí. ¿Y temperatura? Temperatura, termómetro puesto uno. Sí, termómetro con uno tenemos bastante porque hay un MF y un termómetro. Vale, la acabo de poner. ¿Tiene cordura? ¿No había puesto yo otra más? Ahí está. Sí, vale. Vale, pues... ¿A quién morirá la primera? Pues no lo sé, seguramente que yo. ¡Yo! ¡Ah, la niña calva me han puesto la niña calva! ¡Qué malos que sois, chicos! ¡Sois muy malos! ¿Cómo son? Sí. Vale, creo que ya estamos, ¿no? Trípode, cámaras de vídeo 4, de fotos 3... Vale, contratos. ¿Granja o casa? Lo vale. que quieras. ¿Hacemos una casa? Si quieres una granja. ¿Hacemos una casa? La última hemos hecho... A ver, son dos plantas y 6 habitaciones con un sótano. Y la granja es 2 pisos y 3 habitaciones. Está igual. ¿Hacemos una casa también por variar? Sí. ¿Profesional? Sí, claro, ¿no? Vale. Aquí seleccionamos y pues vamos para allá. ¿Preparada? Vale, está. Empezamos. Madre mía. Cargando el juego. Consejo, ten cuidado cuando estés a oscuras. El fantasma puede detectarte. Yo presto atención a los sonidos distantes. Me pone a mí el consejo. No, sí, cuando dices he oído una puerta allá a lo lejos. Sí. Vale, a ver. ¡Ojo, Lady! Gracias por esa raid, de verdad. Gracias. A ver. Coger las llaves. Un segundito que voy a ponerle ahí. Ah, míralo, lo ha puesto Retro, de verdad, muchísimas gracias, Retro. Ahí tenéis para seguir a mi querida Lady, ahí lo tenéis. Eso. Y si ponéis Raid y ponéis Raid también con... Ay, no hemos puesto el rincón de Lady... Lady. Nos han salido unas misiones. ¿Qué pa' qué? Ahí está. Buenísimas.
Ahí está, chicos. Ahí la seguís. No sale el logo. Sí, no me sale el logo ahora, pero no pasa nada. Por lo menos sale. Es que el logo falla un poco, chicos. Ahí está, ahí sale. Tarda un poco en salir. Pero ya está, ahí está. Ahí, con el logo. Ahí está. Pues ahí está en el canal de mi querida Lady. De verdad que lo hemos pasado genial con la calva. Con la niña calva. Con el comando viejo. De hecho están los dos. Está el del Love y el de la Raid. Están los dos para que salgan. El de la Raid siempre va a salir justamente en pantalla. No, en pantalla no. En el chat. Y el del Love va a salir en pantalla. Yo siempre pongo los dos. Ahí está. Pues ahí está. Seguir a mi querida Lady. De verdad, seguirla. Pues hoy sí. Lo hemos pasado súper bien. Además es muy maja, por favor. Se merece el mundo. Esta mujer. La verdad es que sí. He cogido MF y una cámara. Vale, pues cojo termómetro. Lo único que podemos hacer de los objetivos es fotografiar a fantasma, lo demás no. No tenemos. No me digas. ¿Cómo que no hemos puesto el del MF este? ¿El sensor de movimiento? No, es que yo no tengo, se me ha olvidado. ¡Ay! Se me ha olvidado. Ya. Nos hemos pasado lo mismo las dos. Lo suelo poner. No pasa nada, algo haremos. Vale, tengo el Spirit Box. Vale, vamos a ver. Vale, no hay luces. Estupendo. ¿Las luces que estarán abajo? ¿Estás escuchando el agua? Sí. Y tengo un 3%. Vale, voy. ¿Es el baño? Bueno, yo... ¡Es el baño! Llevas cámara tú también, ¿verdad? 2 MF. Vale, 3. No. Llevo el Spirit Box. ¿Estás aquí? Nada, no detecta nada. Se me ha caído. ¿El qué se te ha caído? Ahora. ¡Ay! ¡No! Ah, vale, tengo un. ¿En serio? ¿Pero lo has cogido? Sí, sí, ya lo tengo en la mano. Vale. Me sale un 3, un 6. Vale, esta. Esta el 2. ¿Has dejado en el suelo? Pero déjala encendida, mujer. No, me ha dicho que no detecta nada. Así que vamos a por cosas. Vamos a cogerlo. Policía. Vamos a ver. Cositas. Qué rápido. He hecho una foto sin querer. No pasa nada. Yo voy a... Bueno, sí, voy a coger algo primero y después ya... Sí, sí, no, sí, estoy cogiendo cosas. Hola, Farlan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy cogiendo cosas. Ya, pero es que se me ha caído ahí. ¡Pum! ¿Qué has cogido? La linterna MF y... ¿Cómo? ¿La linterna MF? ¿La de huellas dactilares? La de huellas dactilares. Estoy nerviosa, ¿vale? Ay. Vale, dos. ¿Has cogido el libro? Sí, he cogido el libro. Vale. No veo huellas. Huellas no veo, estoy aquí a oscuras. Vale, voy yendo. Está encendiendo las luces. Cuidado con la niña. Buenas, Orla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, cuidado, por favor, con la niña, por favor. Que me la veo, que me la encuentro otra vez a la niña. Vale. Me está haciendo el step por aquí. Yo he dejado una cámara de vídeo allí. ¿Temperaturas bajo cero aquí? ¿Ahí? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí me ha dado temperaturas bajo cero? No me digas. ¿De hecho va? Sí, sí, aquí dentro, aquí. Ahí dentro. Mira, a ver, entra. Vale, sí, menos aquí, 2. Por le falta la corona, sí. Menos 2. ¡Ni cago en todo, qué susto me da! He oído algo yo también. Sí, sí, la puerta, esta puerta mía. Esta pues voy a coger otra... Uy, voy a coger otra cámara y la voy a poner ahí. Pues tenemos temperaturas, entonces, ya es algo. Vale, voy a dejarlo aquí. Vale, voy a coger el libro entonces
y lo cambio. Vale. Hay otro libro también, ¿eh? Vale. Sí, sí, creo que se ha puesto dos. Vale. Ay, vale, muy bien. Estoy cambiando todo de lugar. Yo vengo con otra cámara de vídeo. Vale. Hemos cogido la llave. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Close. Pues vale, me ha dicho que close. Me ha dicho que cierra la puerta. Y cierra la puerta. A ver, que coja el MF. Jamás te pude comprender. No le hemos hecho caso. ¿Qué quieres decir? 3, 4. ¡Ah! ¡No! ¡Me mata! ¿No te habías dado cuenta de que estaba atacando? ¡Sí, no me he dado cuenta! ¡No! ¡La niña del pijama! ¡Es la niña del pijama! ¡La niña del pijama! ¡Me he dado cuenta tarde! Bueno, ha dicho close, ¿vale? Sí, voy a mirar si hay... Vale, tenemos dos. Vale, tenemos Spirit Box y temperatura bajo cero. Me ha bajado 32 la... Espectro, pesadillo, demonio. No, la calva no era. Era el... de las niñas del stream. Sí, completamente. Esta es la niña de mucho pelo, la que no se le ve la cara, con el pijama. La del pijama. Oye, ataca demasiado rápido, ¿eh? No, sí. Orbes. Orbes, vale, espérate. Sí, Orbes. Es pesadilla. Es pesadilla, tiene que ser pesadilla. Pesadilla o demonio. Me he dejado loca. ¿Entro a hacerte foto o me voy? Entra, dame la foto y ya está. Ay. Igual, si me tomo lo que es. Tómate las pastillas para venir más segura. ¿Cómo voy? Al 70. Vale, bien. Vale, entonces bien. Sí. ¿Dónde te ha matado? En la cocina. Estoy ahí, se estaba saliendo. Sí. No era calva. Aquí, ¿ves? Vale, mira que si estás ahí vamos a encontrar el hueso. Estoy buscándolo. Ah. A ver si encontramos el hueso. Tú lo puedes ver, el hueso. Creo que sí. Ha dejado loquísima. A ver. Creo que sí, vamos a buscarlo. Vale, cada vez. Esa foto sin quererla. No pasa nada. Vamos a buscar el hueso y ya nos vamos. ¿Has mirado abajo? ¿En el sótano? No he llegado a entrar. Pues el sótano está abierto. Pero... ¿Por qué he hecho eso? Quería darle a C. Y le he dado al M1. Bueno, da igual. Vale. Me estoy poniendo nerviosa porque estoy yo sola. Yo estoy contigo, estoy en espíritu. Y además yo estoy también buscando... Le estoy buscando el hueso también para que no... Vale, en el sótano no está. Si no se encuentra el hueso en la parte de arriba, no pasa nada, no, te vas y ya está. Estoy mirando es que, la parte de arriba, ¿eh? Es que hemos encontrado demasiado rápido. Ya, pero las casas son pequeñas. Ya, lo sé. Es verdad, ha habido empate en la encuesta. Vale, a ver... Pues te juro que yo creía que iba a ser la primera a morir, ¿eh? Es que no me he dado cuenta, he dejado la... cuando he dejado el MF me he dado cuenta y entonces ha sido cuando me ha matado. De hecho, el MF ha subido a 4. ¿Ha subido a 4? Sí, ha subido a 4. Madre mía, pues sí que venía potente. Sí, ha subido que cuando lo he ido a dejar me he quedado sin... No me ha dado tiempo, me ha dado tiempo a salir, pero me ha exponido otra vez encima y ha sido pues cuando me ha matado. No encuentras el hueso, ¿verdad? Ah, mira, lo tengo. Ah, vale. Ahí está. Ahora, pues vámonos. Te sigo. ¿Dónde voy? Para el otro lado te has ido. Para el otro lado. Date la vuelta. Por aquí. Date la vuelta. Para abajo. Ahí no. ¿Dónde vas?
está atacando. Está abajo, está abajo, está abajo, está abajo. ¡Sube las escaleras, sube las escaleras! Vale, 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 vale. Se va para... Vale. Baja las escaleras. Está bajando, ¿eh? Está bajando. No te muevas. La niña del pelo largo del pijama de rayas. Vale, va... vuelve otra vez. Creo que va a subir las escaleras. Va a subir las escaleras. Sube otra vez las escaleras. Se va a la habitación de al lado. Vale. Vuelve otra vez. ¡No! ¡Ha entrado! ¡No, Nili! No me ha protegido el crucifijo. No me digas que te ha matado. Te está matando. Sí, me había dejado el crucifijo delante. Pero ¿cómo te ha matado? ¿Cómo ha sido eso? No, no sé, si tenía el crucifijo puesto. Pero tenías la puerta... cerrada. Pero tenía claro, la puerta cerrada. Abren. Sí, pero las abren. ¡Qué fuerte! ¡Ay, qué mal! ¡Qué fuerte! Pero ni con el crucifijo puesto, o sea, ni siquiera se ha comido crucifijo. Ha sido en plan de venga, para ti. Pero es que ha ido tres veces. A la tercera ¿sí? se ha metido a tu habitación y te ha matado. Sí, 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 sí. Era ¡qué libre, fuerte! Epísima. ¡Qué fuerte! Se lo va a hacer. Pero bueno, ha estado bien, me lo he pasado bien. Ah, vamos a dejarlo. Mira, si no te hubiera ido a tu habitación, se hubiera ido y hubieras podido salir. Sí, habría salido y me habría ido ya, pero eso. ¡Qué fuerte! No, Patana, ha estado bien, hemos sabido quién era. Estaba enfadado porque sabíamos quién era y ya está. No, 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 estaba súper enfadada. Ha ido por ti y por mí, pero a lo loco, ¿eh? Sí, ha sí, sido sí, una ha cosa ido... bárbara. Vamos. Bueno, Bárbara entonces... Bárbara Martínez. Sí, 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 sí. ¿Este cómo se llamaba, por cierto? No me acuerdo, ni siquiera lo he visto. ¿Ves? Por eso nos ha matado. Por eso, la niña... Nadie le ha visto el pelo. Le he visto el pelo y el pijama también. Ay, de exacto. Verdad. Qué mal. Este alto. Bueno, te vas tú ya. Entonces, bueno, no hemos perdido tampoco muchas cosas, ¿eh? No. Además, hemos ganado bastante antes, como no hemos puesto nada. Sí, sí, sí. Esto no nos dejaba poner nada. No, yo de hecho, porque hemos puesto... Porque han puesto ellos antes y hemos ganado. Porque si no, realmente no podría haber puesto nada, ¿eh? Porque cuando estábamos despidiéndonos, entonces ha sido cuando me he puesto, voy a compro, y es lo que he ido también poniendo también. La verdad es que no hemos, como hemos ido las dos poniendo, no hemos perdido mucho, la verdad. Me has puesto la letra hace 11 minutos, pero me la he bebido ahora. Porque no me he dado cuenta. ¿Tú te vas a quedar un rato más? No, ¿vas a quedarte tú? No, lo digo por eso, porque yo llevo ya 3 horitas. Yo voy a despedirme de la gente del chat y ya está. Por hacerte la raid a ti o no. No, me voy a ir ya también. Últimamente me estoy quedando hasta las 9:30, pero quiero descansar. Madre mía, ha sido un día con muchas emociones, la verdad. Demasiado, demasiadas emociones encima. Oye, hay que seguir otra vez con Farmofobia, porque yo... A mí me gusta mucho. A mí me gusta. Que me persiga. La semana, creo que... No, hace un par de semanas ya pregunté, en plan, ¿de alguien quiere jugar? Sí. No, sí, podemos hacer no solamente el amor, podemos también hacer Farmo. Y a ver, una serie de Minecraft, está muy bien. A ver si te animas. Sí, no, sí, me animo. De hecho, es lo que he dicho. Lady me tiene que pagar un encargo que le falta por pagar, así que... Y gracias, ahora lo miro. Y de Minecraft tengo yo también a gente que también puede unirse al servidor. Que también es streamer y también se encarga de todo eso. Saben mucho de Minecraft. Sería cuestión de hacernos un servidor para nosotros, ¿no? Sí, sí. Y ya estaría, eso sería. Sí. Pues está guay, pensado. La verdad es que me apetece. A mí, yo he jugado bastante a Minecraft antes, pero hace o más. Y me gusta mogollón. Todo el craftear y todo eso. Oye, también tienes el... Pon el clip. Es que ahora mismo no puedo poner el clip porque no tengo configurado la pantalla justamente para poner el internet. Para poner el clip. Vale, esta... Para poner vale, un espérate. Bueno, eso sí. Espérate, que a lo mejor sí que puedo, espérase.
¿Esperas? ¿No es una que coja lo que es el desktop, el escritorio? El escritorio no, pero me coge... Espérate un momentito. ¿Navegador? Sí, me está cogiendo el navegador. Pues entonces puedes ponerlo. Pones el navegador, lo pones a, en plan... Uy. Vale, solamente tengo un clip. A ver... Vale, se está poniendo. Vale, 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 vale. Si se pone, lo... Vale, ya está. Ahí está. Mira, de hecho estoy viendo... Ah, sí que lo tengo medio configurado, pero es por lo de cuando estuvimos viendo a Wi-Fi. Claro. ¿Algo tenías que tener por ahí? Vale, sí. Pero lo tengo que configurar bien, la tengo que poner bien. Vale. A ver... Pues nada, me despido yo por aquí. Nos vemos la semana que viene. Espero. Sí. Me gustaría. Sí, sí, yo a mí también. Yo llevo... La semana que viene a ver qué nos toca hacer. Ya la siguiente vamos a hacer Gartic, que la siguiente ya es fin de mes. Vale, venga, yo voto también por eso. Ahora, bueno, pues nos vemos. Vale. Yo voy a poner el clip y entonces sí que sí me despido ya de la gente. Vale. Vale, hasta luego, un besazo. Chao. Adiós. Más. Ahora nos vemos. Adiós, adiós. Vale, gente, a ver. ¿Se ve el clip? Creo que sí que se ve. Vale. Vale, chicos, vamos a ver el clip. Decidme, por favor, si se oye y se ve. Esta ha sido mi muerte, ¿vale? Esta ha sido con la niña calva. ¡Que lo tengo detrás! ¡Que corre! ¡Que es la niña que se arrastra! ¡La niña calva! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mírala! ¡La niña calva! ¡Socorro! ¡La que se arrastra! ¡Que me sigue! ¡Que me sigue! ¡Socorro! ¡Hombre, no! ¡Socorro! Es una bata de cola, te está siguiendo. ¡Socorro! Vale, vale, vale. Vale, ¿qué dices? ¡Que no podía esconderme! ¡No le insultes! ¡Que no le insulto! ¿Qué es esa? ¡La niña calva! Da, ¡es que calo. Me veo, tío! ¿Qué es la niña? Eso es escritura también, ¿verdad? Me sigue la niña calva. ¡Demonio o iré! ¡Socorro! ¡Corre, corre! ¡Corre, Neri! ¿Ves? ¡Corre, es que corre, es... corre! A ver, chicos, estaba intentando poner la cámara y aparte de la cámara estaba corriendo de ella. Estaba las dos cosas. Ay, de verdad, muy buen clip, ¿eh? Muy, muy, muy buen clip. La verdad es que sí. ¿Ves? Si os dais cuenta... ¡Que lo tengo detrás! ¿Ves? Tengo la cámara ahí. ¡Que corre! ¡Que es la niña que se arrastra! ¡La niña calva! ¡Socorro! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Que la niña calva! ¡Socorro! ¡Que la que se arrastra! Ay, chicos, de verdad... Chicos, esto ha sido demasiado, ¿eh? La verdad, me lo he pasado súper bien. A ver, voy a quitar ya el juego de Phasmophobia. Madre mía, chicos. De verdad, ¿qué tal? ¿Qué tal hoy? La verdad, bueno, he tenido muchísimo miedo, así os lo digo. De hecho, os voy a poner... Hemos jugado con Niri Plays... Ahí tenéis el de Niri también para que vayáis a seguirla, que es también con la que ha jugado con nosotros, chicos. Y nos acabamos de despedir de ella. Y yo, de verdad, chicos, me despido de todos vosotros. Ahí está. Y ahí lo tenéis también para... De hecho, ¿por qué está aquí? Debería de estar ahí. Ahí está, ahora sí que sí. Y ahí veis su canal, chicos, con a Lady ya lo habéis visto el otro, antes cuando nos ha hecho la raid, pero aquí tenéis también para darle amor a nuestra querida Niri. Y de verdad, me lo he pasado súper bien. Es que ahora son ya las 9, ya llevamos ya 3 horitas, pero mañana vamos a volver aquí. No sé si vamos a volver con Jimmy o qué haremos. Lo pondré por Twitter. Lo más seguro que ponga una encuesta y si veo que no me da tiempo a hacer una encuesta, conforme me vea el día, lo haremos. Lo más seguro que sigamos con Jimmy, ¿vale? Vamos a seguir con él y a ver cuántos cocorrotes, cuántos chichones nos va a hacer Jimmy, porque ya sabéis que Jimmy nos va a dar en la cabeza y nos va a dejar más tontos de los que estamos ya. Así que chicos, de verdad,
A ver, me gustaría hacer una raid porque sin Irin no está, pero me gustaría realmente hacerla. Pero no sé quién está ahora mismo, claro. A ver, un segundo, a ver quién está aquí en los directos. Porque si no, es simplemente para daros a vosotros los puntos. A ver, ¿dónde está la gente? No, no tengo así a ninguno que pueda de Phasmophobia. Bueno, pues chicos, nos vamos a ir hoy, de verdad. Nos vamos a ir hoy así. Es que no me carga la gente. No me carga la gente, chicos. Ese es el problema, que no me carga y no me deja verlo. Hoy está fatal Twitch, de verdad. Está hoy fatal. Así que chicos, bueno, nos vamos a ir. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Si hago directo, o me pongo o a las 5 o si no, a las 8 mañana, ¿vale? Mañana. Sí, hoy va fatal, ¿eh? Hoy va fatal. Así que voy a mandar mis corazoncitos, que siempre os pongo mis corazones antes de irme. A ver, ¿dónde está? Aquí, mis corazoncitos. Y me despido de todos vosotros, de verdad, nos vemos mañana. Si no me pongo a las 5:30, me pondré a las 8. Así que nos vemos mañana, chicos, y nos vemos. ¡Mua! Hasta luego, chicos. De verdad, nos vemos mañana. Chao, chao.